que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Please.
Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos del profeta Samuel. Reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraban a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David.
séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también demonio no ora al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también corazón de Dios. Busco
del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete cielos. Como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Nosotros somos Jehová.
gloria, por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, no, no más, sino a tu nombre la gloria. Pero hemos captado la visión que Dios le dio al séptimo Cordero. Pasará una vez más, una vez más. La gloria postrera será mayor que la primera. Siete sellos nos redimen de Eva hacia tu nombre, Señor Jesús. No a nosotros, no a nosotros, solo va. Sería
Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes gloriosos de nuestro profeta Elías en cumplimiento del programa de Dios. Nos ha tocado ver Apocalipsis 10, 7. Vamos a darle gracias para que en esta tarde la lectura sea comprensible y que sea de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Eterno Padre. Dios Todopoderoso, en esta tarde nos sometemos ante tu presencia nuevamente, Señor, en cumplimiento lo que es tu promesa. Oh, Padre amado, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor, que tú nos has brindado y te has manifestado en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has enviado a existencia en este tiempo, Padre, para que podamos captar y ver el programa completo tuyo, Señor. Tú nos has enviado con un armamento completo, preparado, Señor. Para ti hubiese sido fácil enviarnos de existencia en otros tiempos, pero tu programa era enviarnos en este último tiempo para que captemos, oh Padre. Pero no queremos simplemente acercarnos irreverentes, Señor. No, Padre, tu palabra que nos lleva a vida eterna tiene que ser glorificado en cada uno de nosotros, Señor, porque el profeta se fue de la escena en cumplimiento de Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces ese alimento espiritual ha quedado alimentado para cumplir, Señor, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Entonces en esta tarde queremos comer ese corderito, Padre. Permite entrar rápidamente en la cena de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje y vamos a concluir. Mensaje perseverante. Servicio realizado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1962. Párrafo 89, regresamos un párrafo anterior para formar el cuadro. 88 dice, así que él empezó a decir algo entre dientes. Y yo pensé, pobre anciano, y allí estaba yo con un buen par de zapatos puestos, un buen traje. Ese pobre hombre quizás vivió y nunca tuvo nada sino un montón de lechugas que tuvo amigas, con la que hacen tortillas y de todas maneras ganan como... O mejor dicho, la economía de ellos está tan mal balanceada, es terrible. Y quizás Pancho gana como unos
Él es un albañil, gana como unos 15 pesos al día, pero tiene que trabajar 10 días para comprarse un par de zapatos. ¿Qué del pequeño Pedro con 10 hijos y ganando como unos 3 pesos al día? ¿Qué va a hacer él para alimentarlos? Martina puede comer una esta noche y Pancho puede comer una, pero alguien se tiene que quedar sin comer una, porque ellos tienen que ahorrar lo suficiente para comprar una veladora para encenderla sobre un altar de oro con un valor de 1 millón de dólares. Eso no está bien. Y yo les dije que eso no era correcto. Yo dije, no está bien. Ustedes no tienen que pagar nada. Cristo murió para hacerlos libres. Un altar de oro con un valor de 1 millón de dólares con una veladora sobre él y matando a la gente de hambre con algún sacerdote para bendecirla. ¿Qué tiene que ver una veladora con ello? Cristo murió. Su sangre nos salva de pecado y delitos. Es un don gratis de Dios. Ustedes no hacen una sola cosa para merecerlo. Es la gracia de Dios. Párrafo 89. Allí venía él cruzando y yo lo abracé y pensé, veré si mis zapatos le quedan, me los quitaré. Había allí un gran barandal. Él iba a dar mi saco, pero sus hombros eran muy más grandes, mucho más grandes, y sus pies mucho más grandes. Pensé, pobre anciano, probablemente nunca comió una buena comida en su vida. Y pensé, y allí la naturaleza, mira lo que le ha sucedido. Él está ciego, él es un pobre anciano. Si mi papá hubiera vivido, él hubiera tenido esa edad. Ustedes tienen que sentir por la gente. Si ustedes no pueden sentir por ella, nunca podrán ayudar a alguien. Eso es. Ustedes, eso. Ustedes tienen que sentir por ellos. Se tienen que compadecer de ellos. Yo solo lo abracé y dije, Padre Celestial, ten misericordia de este pobre anciano. Dije, y miré hacia la audiencia y lo vi parado mirándome, allí enfrente de mi vida, de mí, con su vista. Yo sabía que si él abría sus ojos, todo estaba concluido. Esperé unos minutos y él gritó, ¡Gloria a Dios! El hermano Branham lo dice en español, ¡Gloria a Dios! Ustedes saben, allí él podía ver tan bien como yo podía ver, anduvo por toda la plataforma. Párrafo 90. A la noche siguiente, allí estaba la plataforma era tan larga como esta, sencillamente estaba apilada así de alto con chales viejos y cosas así. Y hablan ustedes acerca de tener que venir y sentarse media hora o una hora o dos en la iglesia. Ellos llegaron a las 8 de la mañana. No estaban sentados, sino parados, reclinados unos contra otros, reclinados como ovejas en ese sol caliente. Y yo no iba a estar allí hasta las 9 o 9:30 en esa noche. Ellos se quedaron todo el día, nada, solo parados allí esperando que llegara. Esa noche estaba lloviendo copiosamente. Habían tantos. ¡Oh, hermanos! Esa grande plaza, la plaza allá, y yo no podía entrar allí. Me llevaron por el otro lado y me amarraron con una soga y me bajaron a la plataforma por la gente de arriba de esa plaza, lloviendo copiosamente. ¿Algunos de ustedes conocen al hermano Jack Murray? Me imagino que muchos de ustedes lo conocen. Y él estaba conmigo y el hermano Espinosa allá en la Ciudad de México. Párrafo 91. Y salí y empecé a predicar. Y yo estaba predicando fe, la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Y el hermano Espinosa estaba interpretando. Y mientras estaba predicando, Billy vino, mi hijo, y me agarró del saco. Dijo, papá, vas a tener que hacer algo. Y yo dije, ¿qué es lo que pasa? Dijo, una mujercita parada ya. Dijo, yo tengo 150 mujeres o más parados allá. Y dijo, mañana. Yo le llamaba mañana, significa tomorrow. Ese era el hombre más lento que yo jamás haya visto en mi vida. Se suponía que me debería recoger a las 7 y me recogía como a las 9. Así que entonces yo siempre le llamaba mañana. Y él repartía las tarjetas de oración y él ya había repartido todas las tarjetas de oración. Párrafo 92.
Y una mujercita mexicana que había traído a su bebé, miren, era católica, para que se orara por él la noche anterior. Y yo había hablado acerca de la Biblia, de cómo era Jesús. Ella había observado ese discernimiento, salir allí y llamar a esas personas en esa audiencia, y las vio levantarse de esos catres en sillas, simplemente creyéndolo, o las vio levantarse de esa manera. Ella tenía un bebito enfermo allí con pulmonía y estaba tratando de mantenerlo calmado. Ella no recibió una tarjeta de oración ni nada. Y el bebé se murió la mañana siguiente, como a las 9, en el consultorio del doctor. Y ella se llevó a ese bebé, en lugar de llevarlo a la funeraria. Lo llevó allá y se quedó parada en esa lluvia todo el día con ese bebé muerto. Y mañana no le dio una tarjeta. Ella no tenía una tarjeta y no iba a estar en la línea de oración. Pero ella estaba decidida a llegar allí de todas maneras. Y ellos no podían. Tenían 150 o 200 ujieres que no podían detener a esa mujercita. Ella se les metía por entre las piernas, saltaba por encima de sus hombros, se subía por encima de sus hombros y empezaba a saltar de uno lado al otro con su bebé muerto en los brazos, una mujer pequeñita. 93. Y Billy vino a mí. Él dijo: papá, vas a tener que ir allá y hacer algo al respecto. Dijo: porque nosotros no podemos hacer nada con ella. Ella está perturbada, perturbando toda esa sección, perdón, del lugar allá. Y yo dije: hermano Jack Mori, dijo: hermano Jack, vaya allá y ore por ella. Ella no me conoce y ella no sabrá, pensará que soy yo. Ella no habla inglés y solo vaya a decirle y ore por el bebé. Él dijo: muy bien, hermano Branham. Él empezó a ir y yo dije: hermano Espinosa, el hermano Espinosa quizás esté aquí. ¿Está usted aquí, hermano Espinosa? ¿Ustedes cuántos conocen al hermano Espinosa? El mexicano. Oh, seguro, yo sé que lo conocen. Así que allí estaba él. Y yo dije: hermano Espinosa, siga adelante y diga lo que estaba diciendo. Yo dije: miren cómo estaba diciendo cómo el Señor Jesús, por fe, él opera suyo. Yo miré allí enfrente de mí y allí estaba un bebito mexicano sin dientes, riéndose, mirándome. Y pensé: ese debe ser ese bebé. Yo dije: no lo diga, hermano Espinosa. Espere un momento. El hermano Jack se iba bajando de la plataforma para entonces. Yo dije: espere un momento, hermano Jack. Yo fui allá, dije: Billy, abre paso y tráele aquí arriba. 94. Ellos la estaban deteniendo porque no era correcto. La otra gente tenía tarjetas de oración y ellos habían llegado y recibido las tarjetas. Y así que ellos tenían que tratar a todos bien. Si ustedes permiten que uno venga sin una tarjeta, entonces ustedes de seguro tienen un tumulto en algo así que, así que, y ella tenía que esperar. Así que yo dije: abre paso y tráelo. Y él dijo: papá, ella no tiene una tarjeta de oración. Yo dije: tráela. Dijo: ¿qué es lo que pasa? Yo dije: acabo de ver algo. Así que ellos lo trajeron y allí llegó ella y se arrodilló en el piso y dijo: padre. Yo dije: no, 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 levántese. Era una mujercita hermosa. Lucía como en sus 20, una mujercita mexicana con sus cabellitos colgándole sobre sus hombros de esa manera y sus grandes ojos y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella dijo: padre, allí diciendo algo. Y yo dije: el hermano Espinosa dijo: yo le traigo a usted, padre, mi bebé, él está muerto. Y yo dije: ¿a qué hora murió? Dijo: a las 9 esta mañana en el consultorio del doctor. ¿De qué murió? De pulmonía. Así que el hermano Espinosa, yo puse mi mano sobre esa cobija mojada, completamente mojada, y estaba lloviendo copiosamente. Y puse mi mano sobre esa cobija mojada. Y dije: Padre Celestial, yo no sé la persistencia de esta mujercita, pero hace unos momentos cuando miré hacia la audiencia, vi a un bebito mirándome, sonriéndose allá. Ella tenía la cobija puesta sobre él, sosteniéndola así. Yo dije: si ese fue el bebé y debido a que esta mujercita es tan persistente que tú vas a sanar al bebé. Y para ese tiempo hizo, ¡guau! Y empezó a patalear. Así, estaba vivo.
Párrafo 95. Yo dije, hermano Espinosa, no publique eso. No permita. Vaya, tome, envíe a un mensajero con esa mujer y vayan al consultorio del doctor y que él firme una declaración. Y él encontró al doctor y el doctor firmó la declaración. Yo pronuncié que el bebé dejó de respirar esta mañana a las 9. El bebé estaba tieso y frío. Y había estado muerto desde las 9 esa mañana. Y resucitó debido a que una mujercita fue persistente. Ella había visto algo suceder y ella no iba a aceptar. No, por ello. Eso demuestra que el mismo Dios que estaba inspirando a esa mujercita griega podía inspirar a una mujer latina. Y él puede inspirar igualmente esta noche si ustedes lo creen. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. Oh, sean perseverantes. Párrafo 96. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Tú sufriste bajo Poncio Pilato. Tú fuiste crucificado, moriste, te sepultaron, resucitaste al tercer día y vives por los siglos de los siglos. Tú prometiste. Todavía un poco y el mundo, cosmos, el orden del mundo, no me verá más. Pero me veréis, pues yo, pronombre personal, estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo te creo, Señor, y soy persistente esta noche. La fe se ha aferrado de alguna manera. Yo creo que tú me sanarás. Yo creo que tú me salvarás. Yo creo que tú me darás del deseo de mi corazón y yo me estoy aferrando a ti. Párrafo 97. Inclinemos nuestros rostros solo un momento. En su propia manera, silenciosamente, oren solo por un momento ahora, orando, Señor Jesús. Ten misericordia de mí. Mira, Señor, este coro, esta iglesia, este grupo de gente está esperando pacientemente. Yo he hablado extensamente. Ellos están orando, Señor. Yo les he dicho que tú no estás muerto, que tú has resucitado de entre los muertos. Yo les he dado a ellos toda promesa. Yo les dije a ellos anoche la promesa que tú has hecho. ¿Cómo fue en el fin del tiempo de Abraham, en el fin de los judíos, en el de los samaritanos? Y ahora, al final de la edad de los gentiles, aquí tú vienes para hacer la misma cosa. La edad pentecostal empezó hace como unos 40, 50 años, aquí en la costa del oeste. ¿Cómo ellos hablaron en lenguas y la interpretaron? El poder de Dios entre ellos. ¿Cómo vieron a los enfermos sanados? Todo suceder. Pero ahora la última señal ha llegado entre ellos. Tú vienes, Señor. No queda mucho más tiempo. Esa es la razón que yo estoy parado aquí esta noche, Señor. Yo te creo. Oh Dios, haz a esta gente persistente, que la simiente que ha sido sembrada sea anclada en lo profundo de los corazones de la gente. Que ellos lo vean, que ellos lo crean, que tengan fe y te crean con todo su corazón. Mira, Dios Padre, la costumbre antigua es de poner manos sobre los enfermos. Nosotros sabemos que de esa manera ellos lo hacen. La costumbre antigua era venir al altar, a arrodillarse y orar, pero en la Biblia dice, todos los que creyeron fueron añadidos a la iglesia, fueron bautizados. Nosotros creemos en todas estas cosas. Todavía pensamos que sirvieron un buen propósito y es bueno. Nosotros lo creemos. Pero cuánto más grande cuando Jairo dijo, ven y pon tu mano sobre mi hija y ella vivirá. Pero el romano, el gentil, dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado vivirá. Tú dijiste, yo nunca te he visto fe como en esa en Israel. Dios, que nunca desistamos de eso, que seamos capaces, que yo sea, que lo que yo estoy, que lo que estoy tratando de hacer, Dios, para así permitir que la gente vea que tú eres su salvador, tú eres el que hace la sanidad, tú eres el que provees la fe.
Dios, te pido que no duden y luego, cuando si ellos no dudan, entonces la fe entrará automáticamente dentro de sus corazones y ellos entenderán. Permítanos verte, Señor, un día después de la resurrección, Cleofás y su amigo iban camino a Emaús y ellos hablaron con él todo el día y no lo reconocieron. Pero ya tarde, esa tarde, él entró en el cuarto con ellos y cerraron las puertas. Y luego él hizo algo exactamente de la manera que lo hizo antes de su crucifixión. Y ellos supieron que nadie más lo hacía de esa manera. Y supieron que era él. Entonces se apresuraron para regresar. Y le dijeron a la gente, después que él desapareció de su vista, que verdaderamente el Señor ha resucitado. Dios Padre, nosotros hemos hecho a un lado nuestra tarea del día. Estamos aquí esta noche. El cuarto está cerrado. Ven, Señor, haz algo entre nosotros esta noche, igual que tú lo hiciste antes de tu crucifixión, para que podamos alegremente, así como ellos lo estaban, regresar por el camino diciendo, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Concédelo, Señor. Una palabra de ti confirmará todo lo que yo he dicho. Y si yo he dicho la verdad, y yo sé, Señor, que tú únicamente confirmarás la verdad. Tú no tendrás nada que ver con mentiras y errores. Tú únicamente confirmas la verdad. Mira, Padre, te pido que confirmes que lo que ha sido dicho es la verdad. Yo me encomiendo a ti con tu palabra, con tu congregación de gente y con la fe que ellos han acumulado. En el nombre de Jesucristo pedimos que tú que te muevas en la escena ahora y pruebes que estás con nosotros después de 2000 años. Ellos, no hay muerte para él. Él está vivo por los siglos de los siglos. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo siguiente. Me gustaría preguntar a la congregación, miren, me estoy preparando para terminar en un momento y les pediré por favor que sean tan reverentes como puedan, como por unos 3 minutos. Se nos hizo un poco tarde para llamar una línea de oración, pero me gustaría hacer esta pregunta antes que terminemos. ¿Hay alguien aquí que está convencido que él es el Hijo de Dios y usted no es cristiano? Yo simplemente les puedo preguntar. Sé que es propio dar grandes y largos llamamientos al altar y lo demás. Pero nosotros no deberíamos hacer eso. Historias de lástima. Pero si ustedes no vienen sobre la base de la palabra de Dios, no sirve para nada. Bien, ustedes no están allí de todas maneras. Ustedes tienen que venir sabiendo que son pecadores y que Jesús murió en su lugar. Y tienen que venir y confesar sus pecados. Están ustedes aquí y yo no los llamaré para que vengan aquí al frente. Solo les voy a pedir que si están aquí y están convencidos que Jesucristo es el Hijo de Dios y ustedes son pecadores necesitados de Él, levantarían sus manos y dirían, hermano Branham, yo creo en su oración, ore por mí, soy un pecador y quiero que usted ore por mí. Eso es todo lo que les pido que hagan. 101. Nosotros no damos estrellas doradas, ni esto, ni hacemos tanto de esto. Yo no creo en eso. Si el Espíritu Santo no les puede hacer saber que ustedes son pecadores, entonces no hay necesidad de que yo lo trate de hacer. ¿Ven ustedes? Así que entonces, si ustedes creen que son pecadores, que necesitan a Cristo, digan, ore por mí, hermano Branham. Levante su mano y yo oraré por ustedes. ¿Son todos ustedes cristianos? ¿Cuántos cristianos hay aquí entonces? Levanten sus manos todos los que están llenos con el Espíritu y son cristianos. Alabado sea Dios. Eso está bien. Es bueno. Muy bien. Hay gente enferma aquí entonces. Levanten su mano los que están enfermos. Yo estoy aquí como siervo de Dios para servirles. Levanten su mano. Si ustedes dicen, yo necesito de Dios y yo tengo algo mal en mí, oren. Ustedes sin tarjeta de oración, ahora solo quiero a los que no tienen tarjetas de oración, porque probablemente vamos a empezar con las tarjetas de oración mañana en la noche, o como sea, cuando hagamos eso, oraremos por todos los que tienen tarjetas de oración. 102. Ustedes sin tarjetas de oración, les quiero decir algo. Anoche les dije, y esta noche les digo otra vez, que nosotros sabemos lo que Él hizo cuando estuvo aquí, en la tierra. Si Él estuviera aquí otra vez en la tierra esta noche, en un cuerpo físico,
Él haría la misma cosa que hizo en aquel entonces porque Él es el mismo. ¿Es correcto eso? Miren, ¿qué sería mejor que ver al Espíritu Santo moverse en una audiencia como esta y ejecutar las mismísimas obras y probarles que Jesucristo, su Salvador, está aquí mismo entre ustedes? ¿Cómo debería estremecer sus almas? ¿Cómo deberían decir, oh, ten misericordia, no hay nada mejor? Yo vi que eso se hizo una sola vez en Sudáfrica, una sola vez en la plataforma. Y 30.000 nativos genuinos quebraron sus oídos en el suelo y vinieron a Jesucristo. 10.000 mahometanos. Ustedes saben, ellos trabajan por años para cambiar a uno de ellos. Esos son los antiguos medos persas que no cambian. Ven, ven. Eso es correcto. En Bombay, India, yo no sé, yo no, sencillamente no sé cuántos hubo. Uno no los pudiera contar, sencillamente había montones de manos negras levantadas en una sola ocasión. Párrafo 103. Miren, nosotros, gente pentecostal que reclama besar la rodilla, perdón, la orilla de las bendiciones doradas de la copa de Dios, ¿cómo nos podemos quedar quietos y ver el Espíritu Santo moverse alrededor de nosotros? Cristo mismo con su palabra probando que Él está aquí. Y luego nos quedaban quietos y decimos, bueno, yo quisiera que algo sucediera. Él no podría hacer algo más. Y recuerden, yo sé, los estoy diciendo en el nombre del Señor. Si ustedes creen que yo soy su siervo, en el nombre del Señor, ustedes no verán una señal más grande que la que están viendo ahora. Nunca la verán. Miren, anótenlo en su Biblia. Si la ven, entonces llámeme. Esta es. Ustedes están viendo su última cosa. Solo recuerden que la iglesia se está yendo. Está entrando en la Odisea. Es justamente en donde ella está ahora. Párrafo 104. Miren, oren, crean, sean muy reverentes. No importa dónde estén, simplemente oren. Estén muy quietos, ven. Cada uno de ustedes es un espíritu. Y cuando ese Espíritu Santo viene para el ungimiento, todo espíritu que se mueve, ven, uno lo puede sentir, es tensión. Esa es la razón que Jesús guió un hombre fuera de la ciudad para sanarlo. Había demasiados allí, ven, demasiados. Él fue a la casa de Jairo y echó fuera a todos ellos antes que él resucitara a su hija, que la resucitara. Ven, había demasiada incredulidad. Ellos estaban riendo de él y todo. Ven. Uno no le puede hacer donde hay incredulidad, sencillamente no funcionará. Pero le estoy pidiendo a Dios esta noche que pruebe que yo les he dicho la verdad, que Él hable. El hombre puede hablar, pero yo les he dicho la verdad. Sean persistentes y digan, esta noche es mi hora. Ese predicador no me conoce, no sabe nada acerca de mí, pero Dios, tú eres un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades y yo te estoy tocando a ti por fe. Yo creo que la tengo. Permítame tocarte, Señor. Luego tú contesta por medio del hermano Branham y dime cómo lo hiciste cuando hablaste por medio de Cristo, el Hijo de Dios, y le dijiste de la mujer con el flujo de sangre y de Bartimeo el ciego y todo el resto que él hizo así por medio de una visión. Dime, ustedes oren, solo estén orando. Párrafo 105. Está una señora sentada aquí a mi izquierda, directamente aquí al final de la línea. Ella está sufriendo con un problema con sus oídos. ¿Crees usted que Dios la sanará y la hará saludable, señora? Usted que me está mirando, ¿cree usted que Él sanará sus oídos y le hará saludable? ¿Cree usted? Muy bien, ¿tiene una tarjeta de oración? Usted no tiene una tarjeta de oración. No necesita una. Ve usted, eso es. Ve, es esa fe sin saber que usted la tiene. Usted no estaba, casi ni siquiera lo esperaba, pero la fe es una cosa escondida. Mire, usted solo crea con todo su corazón, pero si no cree y no lo acepta, sus oídos se pondrán peor. Mire, solo recuerde, si usted lo cree, usted ha tocado algo. Quede por aquí, por esta parte del pasillo. Alguien que tenga fe, que quiera creer, solo toque su manto. No a mí, eso no lograría nada. Yo solo soy un pecador. Aquí está un hombre. Sí, allí mismo, cuando él inclinó su rostro, ahí mismo, orando. Que sea yo, Señor. Problema del estómago. Ese es su problema.
Yo soy un desconocido para usted. Eso es correcto. Pero ese es su problema, ¿no? Lo es. Tiene una condición péptica, agrio en el estómago y todo, siempre molesto. Usted lo ha tenido por mucho tiempo. Permítame decirle algo más. Usted no es de aquí, este no es su hogar. Usted es de Portland. Crea con todo su corazón ahora y se puede regresar y ser sano. ¿Lo acepta usted y cree que será sano? Dios le bendiga. Puede seguir su camino. Crea. 106. Está una señora sentada mirándome aquí. Allí está esa. No pueden ver esa luz sobre esa mujer. Miren aquí. Miren muy atentamente aquí. Ven, ella está sufriendo de artritis. Si usted cree con todo corazón, puede ser sanada de la artritis, señora Trapp. Sí, cree con todo su corazón. Se le va a pasar por alto. Yo nunca había visto a la mujer en mi vida. Yo vi la. Él estaba a punto de dejarla, señora. Esa es la razón que yo tuve que llamarla por su nombre. No le parezca eso extraño. Jesús de Nazaret le dijo a Simón Pedro, ¿quién era él y quién era su padre? Ven, él es el mismo Jesús. Mire, yo soy un desconocido para usted, señora. Levante su mano. La señora que acaba de ser llamada. Seguro, nunca la había visto en mi vida. Ella es solo una mujer sentada allí. Ustedes, créanlo. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. Eso prueba la presencia de Jesucristo. Amén. 107. Aquí está una mujer sentada aquí mirándome. Hay una sombra negra sobre ella. Ella morirá si algo no la ayuda. Ella tiene cáncer. ¿Cree usted que Dios la sanará y la hará saludable? Si usted cree, puede ser sana, pero usted lo tiene que creer. Tenga fe, no lo dude. Veo a ese cáncer danzar. Esa señal, desde allí se fue a un hombre. Él está sentado mirándome. ¿Cree usted con todo su corazón, Señor, que Dios sanará ese cáncer en su mano y lo hará saludable? Yo soy un desconocido para usted, pero Dios lo conoce a usted. A propósito, usted lo debería creer. Usted es un misionero, queriendo regresar a Formosa otra vez para predicar el Evangelio. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? Usted sabe que yo soy un desconocido para usted. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? Señor, graves, crea con todo su corazón y se puede regresar y ser sanado, estar bien. Párrafo 108. ¿Le creen? La congregación dice amén. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Creen ustedes? ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? Levanten su mano, miren en su presencia. ¿Por qué no ponen sus manos unos sobre otros y me permiten orar por ustedes? Desde aquí, ven y me concierne. Me ayudará para seguir adelante. Allí está por todo el edificio. Vayan y háblenle a estas personas. Ustedes saben en dónde ellas han estado, de dónde yo he llamado. Seis o siete de ellas, o las que fueran aquí, solo pregúntenles a algunos de ustedes en la audiencia, allá atrás, en el balcón, crean. Yo reto a cualquiera de ustedes en el nombre de Jesucristo a que lo crean. Sean persistentes, aférense a ello, y yo los reto a ustedes a que pongan sus manos unos sobre otros como creyentes y oren unos por otros y crean que sanarán y ustedes sanarán. 109. Yo reto a cualquier persona que ha sido un pecador y que no ha creído que se ponga de pie ahora y pida misericordia. Y usted obtendrá misericordia si lo dice de su corazón. Si usted se detuvo hace un rato, lo cual hay una docena de ustedes sentados aquí que se deberían haber levantado, se deberían haber levantado como pecadores. Miren, díganme que no sé eso. Yo sí sé eso. Y sé que ustedes están sentados allí descreyendo. Yo los pudiera llamar por su nombre. Ustedes saben eso. ¿Cuántos han estado en reuniones y han visto que se han hecho eso antes? Seguro que sí lo han visto. Pero lo que eso hace lastima a la congregación de donde ellos provienen. Jesús dijo, dejad que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Él hará. Él es el que los atará. Ven. Pero ustedes están sentados aquí. ¿Cómo se pudieran ustedes esconder? Vale más que se pongan de pie y acepten a Jesucristo. Déjenme decirles, ustedes nunca estarán más cercanos en su presencia hasta que lo vean cara a cara. Pues permítanme decirles esto. Aquí está mi Biblia delante de mí. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha resucitado de entre los muertos. Él está aquí esta noche con la forma en la forma del Espíritu Santo. Él es el que permite que esta obra sea hecha.
Recuerden, crean en Él. 110. Pongan sus manos unos sobre los otros. Ahora, y oramos unos por otros. Yo voy a orar por estos pañuelos primero. Y mientras yo estoy orando, ustedes están orando por la persona sobre la que tienen sus manos puestas. Ellos estarán orando por ustedes. Padre Celestial, traigo estos pañuelos a ti. Ellos están representando gente enferma. Somos enseñados que un día Israel estaba en su puesto del deber, yendo a la tierra prometida, y el Mar Rojo se puso en el camino. Israel, en el puesto del deber, siguiendo los mandamientos de Dios, y el Mar Rojo se puso allí en su camino para interrumpir los de la promesa. Un escritor dijo que Dios miró hacia abajo a través de esa columna de fuego y el mar se asustó y retrocedió e hizo un sendero seco para que Israel cruzara el río al otro lado de la tierra prometida. Tú todavía eres el mismo Dios esta noche. Enfermedades y aflicciones le han impedido a la gente caminar en el puesto del deber. Y tú dijiste, por encima de todas estas cosas, yo deseo que seas prosperado en salud. Y que el Dios quien dio la promesa no únicamente mire atrás de la columna de fuego, sino a través de la sangre de su propio Hijo, Jesucristo. Y que esas enfermedades se asusten y se retiren de la gente, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Mira, Satanás, tú quien ataste a la gente y le impediste todos esos años, la mantuviste atada en enfermedad. Venimos como representantes de Cristo. Y te ordenamos por medio de Él, quien nos dio la autoridad para hacerlo así. Deja a la gente, sal de ella en el nombre de Jesucristo. Que el poder que levantó a Cristo del sepulcro rompa toda duda por encima de los corazones de la gente para que pueda recibir su sanidad ahorita mismo en el nombre de Jesucristo. Todos los que lo crean, pónganse de pie en el nombre de Jesucristo y acepten su sanidad. Sin importar lo que esté mal en ustedes. Amén. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré. Démosle a él alabanza. Todos, le alabaré, yo le alabaré. Oh, alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a él, todos ustedes, pues su sangre ha lavado toda mancha. Párrafo 112. Miren, para quitar lo frío y quebrar las cadenas de alrededor de nosotros. Alejar lo espantoso, eso es lo que, ¿qué es lo que pasa? ¿No pueden ustedes comprender que estamos entrando después del mensaje en un espíritu de adoración? Levantemos nuestras manos a Dios y adorémoslo a Él y digamos, alabado el Señor, alabado sea Dios. Damos gracias al Padre quien nos da al Hijo de Dios, resucitado de entre los muertos, vivo por los siglos de los siglos, Alfa, Omega, el principio y el fin, la rosa de Sarón, el lirio del valle, la estrella de la mañana, el que era, el que es y el que vendrá, la raíz y el linaje de David. ¿Cómo te alabamos, Dios Todopoderoso, por tu omnipresencia, por visitarnos esta noche por el poder de tu resurrección, por la seguridad de salvación, por tu gran manifestación de tu palabra en estos últimos días en que tú prometiste que lo harías? En medio de la crítica y formalidades y todo, tú todavía permaneces, Dios, el mismo Dios ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuánto te damos gracias por ello, Padre? Amén, amén. Párrafo 113. Oh, ¿no se sienten bien? Digan, alabado sea el Señor. La congregación dice, alabado sea el Señor. Oh, eso no suena como Pentecostés para mí. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Eso suena mejor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo amo a Jesús. Yo amo a Jesús. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Amén. Yo le alabaré. Levantemos nuestras manos ahora y cantémoslo. Yo le cántenlo con todas sus fuerzas. Alabaré, alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Oh, denle gloria a él todos ustedes, pues su sangre puede lavar toda mancha. ¿Le aman? Digan amén. La congregación dice amén. ¿Aman a su vecino? Digan amén. Amén. Ahora estrechemos manos unos con otros, con alguien al lado de ustedes, de enfrente de ustedes, permanezcan donde están. Solo estrechen manos con alguien al lado de ustedes, diciendo, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea Dios.
Alabado sea tú, Señor, alabado sea el Señor. ¿Se sienten bien? Amén. Ahora cantémosle otra vez. Yo le alabaré. Levanten sus manos. Yo le alabaré. Más fuerte ahora. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Oh, denle gloria a Él todos ustedes, pues su sangre ha lavado toda mancha. Párrafo 114. Inclinemos nuestros rostros ahora por un momento. ¿Creen ustedes en un avivamiento chapado a la antigua? ¿Creen ustedes en el poder de Dios? ¿Creen ustedes en la religión enchapada a la antigua? Oh, la que no bloquea, sino que lava blanco y los limpia como la nieve. ¿Lo creen con todo su corazón? Oremos fervientemente ahora para que Dios dé inicio a uno de esos avivamientos. Pongamos nuestros hombros, amigos. Tenemos que seguir esforzándonos, esforzándonos. Seamos persistentes. Debemos ver que esto suceda. Debe suceder. Lo debemos hacer. Ahora, mientras tienen sus rostros inclinados, voy a llamar al pastor a la directora de la reunión aquí, a la plataforma, y permitir que él tome el servicio para donde quiera que vaya. Amén. Llamados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje titulado Perseverante, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1962, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, amén hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es un privilegio para nosotros el continuar con este compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Un testimonio en el mar, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 20 de julio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje en esta tarde, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos la lectura de un nuevo mensaje, Un testimonio en el mar. Párrafo 1. Gracias, hermano Border. Permanezcamos de pie un momento mientras nos inclinamos silenciosamente ante Dios para orar. ¿Hay alguna petición esta noche que les gustaría darla a conocer levantando su mano a Dios y pidiéndole a Él misericordia? Inclinemos nuestros rostros ahora. Bondadoso Padre Celestial, venimos otra vez entrando en tu presencia para alcanzar misericordia, sabiendo que tú nos has prometido que alcanzaremos misericordia si nosotros mostráramos misericordia. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Amén. Y si hemos pecado y hemos hecho lo que era malo en tu vista, Dios, sé misericordioso con nosotros, porque te amamos y creemos en ti, Señor, con todo lo que está en nosotros. Y nos paramos esta noche entre los vivos y los muertos, y pedimos que seas bondadoso para con nosotros y nos laves de toda nuestra incredulidad, para que esta noche el gran Espíritu Santo pueda hacer
la obra de Dios entre nosotros y traiga a la gente la realidad de la resurrección del Hijo amado de Dios, el Señor Jesús. Te damos gracias que en el pasado Él nunca nos ha fallado. Todos podemos testificar eso. Los que somos cristianos, que Él siempre está con nosotros. Y pedimos esta noche que los pecadores puedan conocerlo a Él como su Salvador. Que aquellos quienes ahora han llegado a ser cristianos al creer en Él, que ellos busquen las experiencias más profundas para que vida eterna les sea concedida por medio del bautismo del Espíritu. Que ellos puedan ser soldados armados para la gran batalla que está por delante. Pedimos por los enfermos y los afligidos que no haya una persona débil entre nosotros cuando el servicio termine esta noche. Concédelo, Padre. Te rogamos que nos escuches. Tú vistes toda mano que se levantó. Tú conoces toda petición que está en el corazón debajo de esa mano. Pedimos, Padre, que concedas a todos y a cada uno su petición. Y cuando nos vayamos esta noche, que podamos decir como aquellos que volvían de Emaús, después que habían reconocido y visto al resucitado Jesús, que digamos, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Se pueden sentar. 3. Estamos muy contentos de estar aquí otra vez esta noche y veo que la gente está trayendo sus pañuelos. Nosotros amparamos eso. Nosotros creemos que Dios sí contesta la oración para aquellos que están enfermos y necesitados y que Él concederá la petición de la gente que cree en Él y que pide misericordia. 4. Miren, hemos estado disfrutando de unos grandes momentos adorando con ustedes, cristianos aquí en Oregón. Y he estado tratando de mantener el mensaje tan sencillo como sea posible. Pero por supuesto, eso es para que a ninguno se le pase por alto. Hay unas grandes enseñanzas espirituales profundas en ello. Pero algunas veces uno no puede hacer eso ante una audiencia. Lo debemos mantener sencillo para que a los bebés recién nacidos no se les pase por alto, porque yo creo que estamos muy cerca del tiempo del fin para que a nosotros se nos pase por alto algo. Debemos estar muy seguros que estamos correctos y que estamos haciendo lo correcto, lo que Dios nos ha ordenado que hagamos. 5. Y miren, tenemos después de esta noche dos más gratas reuniones, siendo esta noche la tercera. Eso clausura el domingo en la tarde y estamos en expectativas. Yo estoy en expectativa. Esta es mi última reunión americana por un tiempo, hasta que descanse. Esta es mi novena reunión seguida. Me estoy cansando bastante y todavía tengo dos más en Canadá antes que descanse. Y luego voy a ultramar, si es la voluntad del Señor, allá en los países, para que ellos también. Tomaré un viaje redondo, quizás esta vez. 6. Recibí una nota esta mañana de un amigo mío que estuvo aquí en la reunión anoche. Si él está aquí esta noche, Dios te bendiga, San. Estoy muy contento que te va bien aquí en Oregón. Yo bauticé a ese hombre hace muchos años. Él administraba un invernadero aquí en alguna parte, de acuerdo a su tarjeta. Sammy Sanders de Milton, Indiana. Lo bauticé. Yo estaba pastoreando la iglesia bautista de Milton, en Milton, Indiana. ¿Estás aquí, Sam? Levanta tu mano si estás aquí. Me gustaría, sí. Lo oigo en alguna parte. Sí. ¿Qué? Sí. Oh, él está por aquí. Muy bien. El Señor te bendiga, San. Allá arriba, en la esquina. Recuerdo el día, ese día frío,
llevando a Sam al río para bautizarlo. Su gente pensó que había perdido la mente, pero no fue así. Continúa aferrándote, Sammy. Espero que pueda verte antes del servicio aquí. 7. Ustedes saben, es mucho esfuerzo. Uno se tiene que quedar en oración, en expectativa para ver lo que el Espíritu Santo le dirá que haga en cualquier momento, ¿ven? Uno no sabe exactamente qué hacer. Muchas veces él me llama que vaya y me pare en la esquina de la calle y cierta persona va a pasar, dile esto y observa lo que sucede, ¿ven? Y uno tiene que estar listo. Y esa es la razón que he estado tratando de mantener el mensaje tan sencillo como sea posible. Lo que estoy tratando de hacer, quizás algunos de ustedes se pudieran estar preguntando, ¿por qué no estoy llamando líneas de oración cada noche? Aquí está mi propósito. Haciendo esto, yo quiero edificar fe en la gente, en un Jesús resucitado, para que ustedes no tengan que esperar hasta que algún don especial pase por la vecindad. Solo crean en Él donde quiera que ustedes estén, porque Él es Dios. No se necesitan las manos de un evangelista, lo cual, eso está bien. Ellos colocan la fe de ellos, pero cuando los servicios se terminan y cada noche aquí yo veo cosas sucediendo, yo no las puedo llamar lo suficientemente rápido. Por supuesto que no, pues están sucediendo muy rápido. Pero ustedes sabrán, después de mi partida, que las cosas, las enfermedades que ustedes han tenido se han ido. Ustedes quizás no lo reconozcan ahora, pero se han ido. 8. Hace tiempo yo estaba en una reunión a unos 2 estados de aquí y estaban allí 2 señoras que asistieron a la reunión. Una de ellas estaba en la plataforma, la otra estaba allá en la audiencia. Y el Espíritu Santo le dijo a la señora, quien tenía un problema serio en el estómago. Ella no podía comer en lo absoluto. Ella no había podido comer por muchos años. Le dijo a ella, dijo, te puedes ir a casa. Tú estás sanada. Jesucristo te sana. Miren, observen lo que Él dice. No se apresuren para irse. Esperen un momento. Vean lo que Él dice. Esa es su propia fe jalando de eso. Pero entonces, eso es lo que ustedes mismos están haciendo. Luego esperen y vean lo que Él les dice. ¿Ven? Entonces, ustedes oyen que eso dice, así dice el Señor. Luego ustedes escriben eso. Va a suceder de esa manera. Así que sucedió. 9. Me imagino que el hermano Border se los ha explicado. Yo le dejaré eso al administrador, que les diga cómo estas cosas son conseguidas, cómo conseguir su tarjeta de oración, cómo venimos y mezclamos esas tarjetas y las repartimos a cualquiera que las pida de esa manera. Y luego solo llamamos de diferentes lugares para... Eso es para evitar que la gente diga, bueno, si ellos no reciben la número 1 o la número 2 o algún número de por allí, ellos tiran sus tarjetas. No las quieren. Nadie sabe dónde va a empezar la línea de oración. Dios mismo escoge eso. Y el hermano que reparte las tarjetas de oración se para delante de ustedes primero y mezcla esas tarjetas todas juntas. Luego se las da a ustedes a medida que ustedes las pidan. Así que ustedes pudieran obtener la número 1. Usted dice, yo voy a ser el primero en la línea. Puede que usted sea el último. Y el que está al lado de usted pudiera obtener la número 90 y él pudiera ser el primero. ¿Ven? Ustedes no pueden saber. Y eso les da a todos una oportunidad. Párrafo 10. Y el hermano Border explica eso. Entonces, ¿cómo es que después de que la oración ha sido hecha sobre esta enfermedad de demonio que ustedes tienen, y todas las enfermedades son del diablo, y luego cuando esa oración ha sido hecha, es imposible que no suceda? Mientras ustedes crean que sí va a suceder,
Miren, si ustedes empiezan a dudarlo, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, él anda por lugares secos. Entonces, él regresa con otros 7 demonios peores que lo que él era en el principio. Miren, observen eso. Ellos dicen, oh, bueno, mira, me puse peor. Miren, esperen un momento. Si ustedes no han dudado, todavía aférrese, porque si es como un tumor o algo así, es un grupo de células y esas células tienen que morir, la vida en esas células. Entonces las células se pudren y al latir el corazón pasan por el torrente sanguíneo, quitando esa infección, ¿ven? Y ustedes se ponen 10 veces peor que lo que estaban, pero la fe se aferra allí mismo. No importa lo que suceda, ustedes tienen que ser instruidos en estas cosas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, recordando, hemos iniciado en la lectura un nuevo mensaje titulado Un Testimonio en el Mar. Predicado este glorioso mensaje en Salem, Oregón, Estados Unidos, del día 20 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 11 dice: si es la voluntad de Dios, yo voy a tratar ahora el evangelismo. Sabemos que el avivamiento se terminó. Todos saben eso. Yo predije eso allá en 1956 cuando empezaba a terminar. Billy Graham regresó y Tommy Osborne leyó de los demás. Yo dije, esto es, América lo recibirá o lo rechazará este año. Y ellos lo rechazaron. Solo estamos esperando el juicio. Miren, ustedes anoten eso y vean si el hermano Branham está correcto o no. Eso es así, dice el Señor. Vamos hacia el juicio y vamos a pagar por lo que hemos hecho. Tenemos demasiado encanto en la iglesia y Hollywood y todo. Dios está harto de ello. La última persona entrará después de un tiempo y eso lo concluirá. Párrafo 12. Me gustaría tener un tiempo, si Dios lo permite, antes del fin, que pueda levantar una carpa en los alrededores y venir y quedarme allí por unos 4 o 5 semanas. Quedarnos allí donde pudiéramos tener una sesión en la mañana solo con hermanos ministros para que ellos puedan enseñar a la congregación de ellos después. Luego quedarnos allí y si se ora por alguien y luego se pone peor y no sabe lo que es, traer a esa persona de nuevo en un cuarto de instrucción y darle a saber. Vuélvanla a examinar y ver lo que ha sucedido. Bien, eso es cuando ustedes, yo creo que obtendremos mejores resultados sobre ello, así. Pero ahora uno lo tiene que captar en una noche o dos y mantenerlo muy sencillo para que todos lo capten. Infantil para el clérigo y lo demás, pero no es en forma infantil. Párrafo 13. Pero nosotros queremos traer esto ante el pueblo. Este es mi propósito. Que crean que el Señor Jesucristo no está muerto, sino que Él está vivo. Los profetas vivieron, ellos los mataron uno por uno. Los profetas monarcas y demás fueron matados. Cuando el Hijo vino, ellos dijeron, eres el heredero, así que lo mataremos. Pero cuando ellos lo mataron, Él resucitó. Y así que Él está vivo por los siglos de los siglos, y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si yo solo pudiera hacer que la gente comprendiera eso, ustedes verían suceder algo espontáneo aquí que sacudiría a toda la región. 14. Miren, recuerden que cuando hablamos de sacudir la región, eso no quiere decir sacudir el polvo de cañón por aquí. Hay millones de un extremo al otro aquí de esta costa que profesan cristianismo, que nunca verán nada. Eso es correcto. Cuando Juan vino, ni una centésima de la gente sabía que él estaba en la tierra. Cuando Jesús vino, yo dudo que hubiera tanta así de gente viviendo en la tierra que supo que él estaba aquí. Él solo fue enviado a aquellos a quienes él estaba llamando, que estaba llamando. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ninguno puede venir a mí si mi Padre no le ha llamado. Ven, así que es solo para ese grupo elegido que ha sido llamado.
El mensaje saldrá, seguirá igual. Es como él dijo, algunos cayeron junto al camino y otros en este lado, pero algunos siguieron y mucho de ello es solo para llenar, para ocupar el tiempo. A millones de gente que están profesando cristianismo se les pasará por alto un millón de millas. Eso es correcto. Todo depende de lo que haga Dios. Miren, no queremos entrar en esos detalles. Está aquí en la Biblia y es la palabra del Señor exactamente. Así que lo que ustedes deben hacer y que yo debo hacer es buscar nuestra propia salvación, no solo a la aventura. Significa más que todo lo que hay en la tierra y es todo para ustedes. Esta es su oportunidad y no corran ningún riesgo de perderla. El cielo es grandioso. Párrafo 15. No hace mucho, muchos de ustedes leyeron en las revistas acerca de la pequeña traslación que el Señor me dio. No traslación, no lo diré de esa manera. Pues eso hace tropezar a la gente. La visión diría, yo vi ese lugar, yo estuve allí, yo debería saber lo que son visiones. Yo las he visto desde que era un niñito. Y le he preguntado y le pregunto a cualquiera que me diga dónde uno estuvo errado. No puede estar errada y ser Dios. Dios no puede estar errado. Ven, no soy yo. Yo estoy errado todo el tiempo. Pero Él nunca está errado. Así que cuando Él habla, es verdad. Párrafo 16. No hace mucho tiempo yo vi. Yo estaba parado en un vestíbulo esperando un avión. Y vi donde ellos habían enviado dentro. Una milla de profundo en el mar. Y habían tomado allí abajo donde esos peces sin hojas. Y ellos tenían una luz allí. Estaban mostrando la vida marina que se miraba de lo más horrible. Y esos, algunos de ellos tenían fósforo enfrente de ellos. Y yo estaba pensando, uno pasó allí, que se miraba como algo como un sombrero de tubo de estufa puesto. Yo nunca vi una cosa de aspecto tan horrible. Miren, sí. Esa cosa no tenía ojos, pero sin embargo tiene otro sentido de lo que dirige a encontrar su alimento. Párrafo 17. Yo estaba pensando cuando miraba eso, ¿qué si yo pudiera usar mis ojos y permitir que ese pececito se rindiera a mí con mi sentido de vista? ¿Cómo yo le pudiera guiar? Yo pudiera ver su alimento muy lejos allá y decir, no le prestes ninguna atención a tu propio radar o por lo que tú te guíes, porque tienes que estar cerca de él. Yo te puedo decir, ¿dónde está tu alimento? Y si solo me escuchara a mí, para mi sentido de vista es mucho más grande que su sentido que él tiene con el cual se dirige. ¿Cuánto mucho mejor él estaría? ¿Cómo se pudiera alimentar? ¿Qué diferencia? Él sería un pececito raro, pero estaría siguiendo un sentido de vista que era mucho mejor que el sentido por el cual él era controlado. De esa manera es por medio del Espíritu Santo. Si tan solo podemos permitir al Espíritu Santo, ese gran sentido del Espíritu Santo que nos dirija y nos muestre cosas que van a venir mucho más allá de las cosas. ¿Ve? Párrafo 18. Miren. ¿Qué si ese pececito, él nunca ha visto la luz del día? ¿Qué si él tratara de subir a la superficie del agua? Él no lo pudiera hacer. Él está presurizado para esas profundidades del mar. Si él subiera a la superficie, explotaría. Nosotros estamos presurizados para la tierra. No podemos ir. Subiéramos una pequeña distancia y explotaríamos. Eso es correcto. Pero miren, ¿qué si ese pececito pudiera alguna vez llegar a ser yo? Quisiera yo regresar a esa oscuridad en medianoche ya y ser esa clase de animal otra vez, con esa clase de vistas, o mejor dicho, sentidos. No, señor, no quisiera ser un humano. Ahora, multipliquen eso por 100 millones y entonces Dios tiene que cambiar este ser mortal que somos. Nosotros seremos presurizados y llevados ante su presencia, donde es un... Nosotros no queremos nunca tener esta clase de cosas otra vez, pues es mucho más allá. Seremos cambiados de la criatura. Párrafo 19.
Escuchen, mis queridos amigos, ustedes, gente aquí, yo no estoy aquí porque no tengo un lugar a dónde ir. Yo estoy aquí porque me sentí guiado a venir aquí. Aquí está el administrador con un libro lleno de lugares alrededor del mundo. Ven, pero me sentí guiado a venir aquí. Yo vine aquí a través de dificultades. Los hermanos de aquí, cuando estábamos en la reunión la otra mañana, yo espero que ustedes captaran lo que estaban sucediendo en el desayuno. Y allí donde, que bajo dificultades, ellos me trajeron aquí sabiendo eso, aún antes que yo saliera de casa. Por visión lo vi. Y estamos aquí porque Dios tiene algo aquí. Esta mañana, como a las 8 de esta mañana, yo fui llevado en una visión y vi, yo estaba preocupado por la reunión y vi a una mujer venir ante mí y sentarse. Y ella dijo, es maravilloso por encima de todo lo que podemos pensar. Y yo pensé, ¿qué es esto? Yo lo oí a él hablarme, decir, solo sigue esforzándote a seguir adelante. No temas, sigue adelante. Así que yo lo sé. Yo lo sé más allá de toda sombra de duda. Eso es, así dice el Señor. Hay algo que está a punto de suceder o está sucediendo aquí. O ustedes van a ver un gran avivamiento espontáneo o ustedes van a ver juicio o alguien o hay alguien que Él está buscando. Hay algo. Yo no lo sé, pero Él está complacido con hacer lo que estamos haciendo ahorita. Sigan trayendo a todos los que ustedes puedan y tratemos de lo mejor. Eso es todo lo que nosotros sabemos. Y si ustedes me creen que soy su siervo, recuerden que eso es en el nombre del Señor. Miren sencillo, tratando de hacerlo sencillo, de mantenerlo de esa manera. Párrafo 20, por último. No hace mucho, un hombre religioso muy fino, con una gran posición en esta nación, me llamó a su oficina y dijo, Reverendo Branham, ¿quiere decirlo algo? Y yo dije, sí, señor, diga usted. Y él dijo, yo lo admiro a usted como un siervo de Cristo y yo creo que usted sí lo es. Yo dije, gracias, señor. Yo puedo darle a usted esos mismos cumplidos. Nosotros tenemos dos ideas diferentes, pero sin embargo nos reconocemos uno al otro como siervos de Cristo. Él dijo, yo lo traje a usted aquí para orar por usted. Gracias, señor. Yo dije, ciertamente la necesito. Y él dijo, yo le quiero preguntar algo. Dijo, ¿por qué no deja de molestar a esa gente? Y yo dije, ¿qué quiere usted decir, señor? Dijo, usted critica a esas mujeres acerca de que se cortan su cabello usando ropa inmoral y sus esposos cuán bajos son al permitirlas a sus esposas hacer tales cosas y comportándose así. Dijo, la gente lo considera a usted un profeta. Yo dije, ¿alguna vez me oyó usted decir que lo era? Él dijo, no, pero la gente lo considera usted eso. Dijo, ¿ve usted? Usted debería estar enseñándole a esa gente cómo recibir grandes dones espirituales y ser elevados y tener cosas celestiales como esas y grandes manifestaciones del Espíritu. Usted debería estar enseñando eso en lugar de hablarles de su cabello cortado y de usar ropa de la manera que ellos lo usan. Yo dije, Señor, si ellas no pueden entender sus ABCs, ¿cómo les voy a enseñar álgebra? Eso es correcto. No tienen la decencia común como para poner por obra la palabra de Dios. ¿Saben ustedes lo que ABC significa? Siempre creer en Cristo. Y Él es la palabra. Eso es correcto. Sí, amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Un testimonio en el mar, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 20 de julio del año 1962. Continuamos, hermana Reina. En los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura del mensaje. Un testimonio en el mar. Párrafo 21. ¿Qué hace a la gente hacer eso? Un momento. ¿Qué hace a la gente hacer eso?
es porque ustedes están desahogando la mismísima cosa que Dios colocó dentro de ustedes. Ustedes están sedientos de algo y están tratando de satisfacerlo con los placeres de este mundo. Dios hizo a un hombre para que tuviera sed. Cuando Él hizo su corazón, Él lo hizo para que tuviera sed, porque Él lo hizo para que Él tuviera sed de Él. ¿Y cómo se atreve alguien a tratar de satisfacer esa sed santa con las cosas del mundo? Eso fue puesto en ustedes para que tuvieran sed de Él. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, mi alma tiene sed de ti, oh Dios. 22. No es que yo esté enojado con la iglesia. Yo estoy enamorado de la iglesia y sé que algo está a punto de suceder. Y por eso yo digo, prepárense, gente. Ustedes no pueden hacer esas cosas. Su expresión externa muestra que la obra interior de gracia todavía no ha sido hecha. No importa cuánto ustedes gritaron, cuánto hablaron en lenguas, danzaron en el espíritu, lo que ustedes pudieran haber llamado sus emociones, a menos que esa vida cuadre con esta palabra. Y ustedes oyen esa palabra y se apartan de ella. Algo anda mal. El Espíritu Santo dentro de ustedes siempre acentuará la palabra con un amén. Es la verdad. ¿Ven? Eso es correcto. Así que eso es lo que estoy tratando de hacer. Estoy tratando de pescar todo lo que yo pueda. Es en amor. 23. Cuando Eliezer fue enviado por Abraham para encontrar una novia para su hijo Isaac, un tipo del padre y el hijo y el siervo y lo demás. A Eliezer le costó trabajo, pero él encontró carácter. Y cuando él encontró carácter, lo había logrado. Y eso es lo que el Espíritu Santo está tratando de encontrar hoy en día. Es carácter. Ustedes no pueden tener carácter hasta que tengan fe. Y la fe produce carácter. Amén. Y cuando él encontró a la hermosa Rebeca, fíjense, cuando ella fue a Isaac, ella veló su rostro. ¿Por qué? Ella ya no tenía más cabeza. El hombre era la cabeza. Cuando una mujer se casa, ella se pone un velo sobre su rostro. ¿Por qué? Ella está yendo hacia su cabeza. Y la iglesia, cuando el Espíritu Santo encuentra a la iglesia, ella misma se vela. Cristo es su cabeza y Cristo es la palabra. Amén. A ella ya no le importan sus tradiciones y cosas así. Cristo es su cabeza. Carácter. 24. Hace muchos años allá en el sur tenían esclavos y esos esclavos estaban tristes y los vendían como ustedes venderían un automóvil usado aquí en el lote. Los subastaban. Daban un recibo de venta por ellos, seres humanos. Eso no estaba correcto, nunca estuvo correcto. Yo soy sureño, pero eso no estaba correcto. Dios hizo al hombre y el hombre hizo esclavos. Ninguna raza debe gobernar sobre la otra. Nosotros somos hermanos del mismo árbol, Adán, y somos hermanos. No podemos dar una transfusión de sangre. ¿Nos podemos dar una transfusión de sangre unos a otros? Un hombre indio, un hombre negro, un hombre moreno, lo que pudieran ser. Nosotros somos seres humanos y no deberíamos hacer esclavos unos de otros. Pero ellos venían y los subastaban. Y ellos quitaban el corpulento esclavo de su larguirucha esposa. Lo ponían allí y lo cruzaban con otra mujer que era más grande para producir esclavos más grandes. Eso era impío. Nunca estuvo correcto. 25. Hace tiempo yo estaba en un cierto museo. Me estaba fijando mientras recorría allí el museo que estaba un anciano de color. Y él solo tenía un pequeño borde de cabello alrededor de su cabeza. Ya hace como 25 años, me imagino, quizás 30. Yo estaba mirando a ese hombre
y él estaba mirando todo alrededor. Yo me preguntaba, ¿qué está buscando ese anciano de color? Él estaba observando por todas partes a medida que seguía caminando. Y después de un rato, él llegó a un cierto lugar y de repente se detuvo, retrocedió, inclinó su rostro y empezó a orar. 26. Yo lo observé por unos minutos. Fui hacia él. Yo dije, las lágrimas le corrían por sus mejillas negras. Yo dije, perdóneme, tío, como nosotros los llamamos por lo general, tío, a los hermanos de color. Yo dije, perdóneme, tío, pero vi que usted estaba orando. Dije, yo soy un ministro bautista, y me gustaría preguntarle a usted por qué estaba tan emocionado. ¿Qué lo emocionó a usted? Él me miró y limpió sus ojos, me tomó del brazo, dijo, mire allí. Miré a través de una vitrina y no había nada sino solo un vestido de mujer, un vestido antiguo. Y yo dije, ¿qué hay tan extraño al respecto que lo emocionara a usted? Él dijo, señor, ¿ve usted esa mancha allí? Yo dije, sí, señor. Él dijo, esa es la mancha de la sangre de Abraham Lincoln. Dijo, en mi costado hay una marca de un látigo de esclavitud. Esa sangre me libró de ese látigo de esclavitud. ¿No lo emocionaría eso a usted? Yo pensé, si eso lo emociona, la sangre de Abraham Lincoln emociona a un esclavo porque fue librado del látigo de la esclavitud. ¿Qué debería hacer la sangre de Jesucristo a la iglesia? Debería ponernos de rodillas en lágrimas. Nosotros éramos esclavos de Satanás. Él quitó el látigo de nosotros. Amén. 27. Un día pasó un comprador por una plantación. Había muchos esclavos y los tenían que azotar porque estaban tristes. Ellos fueron traídos de África por los Boers, sudafricanos descendientes de los pobladores holandeses, y vendidos a la gente del sur como esclavos. Y luego cuando ellos notaban que siempre ellos estaban tristes, ellos nunca regresarían a casa. Ellos nunca estarían con papá, mamá, y ya no más con la esposa, con los hijos. Ellos estaban tristes y los tenían que azotar para hacerlos trabajar. Pero este comprador de esclavos un día se fijó allí, que allí estaba un hombre joven que no lo tenían que azotar. Su pecho estaba erguido, su barbilla levantada, le pegaba en el blanco cada vez, y el comprador dijo, me gustaría comprar ese esclavo. Pero el dueño dijo, no está de venta. Él dijo, ¿qué lo hace a él tan diferente de los otros esclavos? Dijo, él es el patrón del resto de ellos. Dijo, no, él es un esclavo. Yo lo compré y es solo un esclavo. Él dijo, bueno, quizás tú lo alimentas diferente del resto de ellos. Él dijo, no, no. Todos ellos comen en la cocina, igual que el resto de los esclavos. Él dijo, entonces, ¿qué lo hace tan diferente del resto de ellos? Y el dueño dijo, yo me pregunté eso por mucho tiempo, pero un día me di cuenta, allá en su tierra natal, él es un extranjero aquí, pero allá en su tierra natal de donde él viene, su padre es el rey de la tribu. Y aunque él es un extranjero y está en otra tierra, él se comporta como un hijo de un rey. 28. Dios tenga misericordia de nosotros. Si nosotros somos los hijos y las hijas de Dios, sin embargo, somos extranjeros en esta vida. Dios está buscando carácter de hombres y mujeres que se puedan comportar como los hijos y las hijas del rey. Dios tenga misericordia de nosotros para que lo hagamos. Eso es tras lo que yo voy, amigos, carácter. Eso es lo que Dios está atrayendo. Carácter para esa novia que será sacada. Y como hijos e hijas de Dios, actuemos así. Seamos hijos e hijas de Dios. Que Dios nos ayude. 29. Yo quiero decir algo.
quiero anunciar mi tema esta noche. Esa es la razón que lo estoy manteniendo sencillo. Mire, sean muy reverentes y escuchen solo por unos momentos. Y recuerden que mi propósito es, por medio de oración y fe, traer a Jesucristo, el Dios que ustedes aman y sirven, en medio de ustedes. ¿Por qué no pueden ustedes aceptarlo y creerlo cuando Él está aquí con ustedes, con las promesas de la Biblia respaldándolas? Esa es la razón que lo hice de la manera que está, muy sencillo, para que a ustedes no se les pase por alto, ¿ven? Párrafo 30, miren, cuando Él está aquí mismo con ustedes, moviéndose por medio de nosotros, probándose que Él mismo está allí con ustedes, como la Escritura dice que Él era y lo que Él sería, lo que Él era, Él todavía lo es y lo será por los siglos de los siglos. Y lo observan moverse entre ustedes. Y luego eso, para mí, eso los debería estremecer de emoción, de tal manera que ustedes corten toda incredulidad, hacer a un lado todo lo que es impío, pararse y hacer su confesión. En Grasse Valley, no hace mucho, hace unas semanas, yo hablé sobre las inmoralidades de la iglesia hoy en día, y toda mujer con el cabello cortado en el lugar se puso de pie, y ministros se pusieron de pie y clamaron por misericordia. Entonces Dios, la mismísima noche siguiente, vació todo asiento, toda silla de ruedas, todo catre, todo lo demás, y los hizo a todos perfectamente sanos. Hermanos, Dios tiene condiciones que usted tiene que llenar los requisitos. ¿Ve? Usted debe llenar los requisitos de esas condiciones. Y si usted no puede hacer las pequeñas cosas terrenales, ¿cómo vamos alguna vez a subir aquí y que se nos enseñe cosas celestiales? Así que mantengámonos terrenalmente hasta que esa parte termine. Entonces subiremos a las celestiales. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Un Testimonio en el Mar, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 20 de julio del año 1962. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje, Un Testimonio en el Mar, del año 62-07-20, párrafo 31. Voy a anunciar mi tema antes que lea la escritura. Mi tema esta noche es Un Testimonio en el Mar. Y mi texto esta noche es No temáis, yo soy. Miren, recuerden que mi tema es Un Testimonio en el Mar y mi texto es No temáis, yo soy. Miren, para ustedes que quieren leer la Escritura, abramos la Biblia ahora, la Palabra de Dios. Cada uno tenga su Biblia. Quiero que la abra y lea conmigo en Mateo, el capítulo 14, y empecemos con el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche, estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas y el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Tené ánimo, yo soy, no temáis». 32. Debe haber sido que se estaba haciendo tarde. Ellos habían tenido una gran reunión ese día. Jesús estaba ocultando, poniéndose a lo largo del laguito de la Galilea. Y todos estaban cansados, estaban agotados. Un gran día de conocer a gente. Estoy haciendo de esto un drama para que los niños lo puedan cantar. Y todos estaban agotados y cansados. Puedo ver que la gran espalda musculosa de ese pescador grande
mientras él tiraba de la barca, sacándola de la arena hasta que la metió en el agua para que flotara bajo él. En el agua, se subió a la popa de la barca, y se sentó al lado de su hermano Andrés. Y todos en la ribera, debe haber habido miles de personas, todos, algunos de ellos estaban limpiando las lágrimas de sus ojos y diciendo, regresen, visítenos otra vez, tráiganlo a él otra vez. 33. Ustedes saben, hay algo acerca de tener una reunión, que cuando ustedes tienen una buena reunión espiritual, donde algo ha sucedido, grandes cosas han sucedido, a uno le pesa dejar a la gente y a la gente le pesa ver los que se van. Eso siempre ha sido una gran tristeza para mí, después de una gran reunión al decir adiós. Yo sé que hay muchos allí que nunca veré otra vez en ese día y la que yo he dicho está grabado en los libros. Yo me tendré que encontrar con ellos con eso en aquel día del juicio. Así que yo soy cuidadoso con lo que digo. Lo mantengo de acuerdo con la palabra. 24. Ahora, mientras levantaron sus remos y se empezaron a alejar, ellos probablemente habían, miren, en aquellos días los barcos no eran impulsados con motores como lo tenemos hoy en día. Algunas veces eran con velas, ellos usaban ambos, velas y remos, y no era un barco como los que tenemos, como la Biblia lo dice aquí, en la barca, sino que eran barcas grandes, más como una barca de pescar. Y ellos tenían remos, enormes remos. Y el hombre que manejaba estos remos tenía que saber lo que estaba haciendo. Porque las olas, cualquiera sabe que si uno entra en una tormenta en los lagos, en el mar, uno no puede dejar que ese barco se conduzca solo y vire, pues se hundirá. Uno tiene que saber cómo afrontar esas olas y navegarlas de lado y hacia abajo. Si ustedes llegan su barco directamente hacia arriba y sube sobre las olas espumosas, es mejor que vigilen, pues se hundirá. Se irá, se llenará de agua, así que ustedes tienen que saber cómo navegar esas olas con el barco. 35. Así que por lo tanto ellos ponían por lo general. Así que por lo tanto ellos ponían, por lo general, quizás un hombre cada lado, las barcas pequeñas. Algunas veces tenían dos hombres en un remo, pero por lo general había un hombre en un remo en una barca pequeña para pescar como era esta. Y remaban al compás. Y luego cuando entraban en una tormenta, ellos tenían que saber exactamente cómo tirar estos remos para hacer que esa barca navegara las olas, para que la pudieran navegar. Luego ellos tenían una vela. Cuando los vientos estaban soplando y las olas no estaban muy grandes, ellos podían tomar esa vela y girar, virar algunas veces. Y ustedes saben cómo es la navegación. Pero esta vez estaba muy calmado. Era un día hermoso y el mar estaba muy quieto. Ni siquiera había una olita en él. 36. ¿Y qué placer debe haber sido hundir esos remos en esa agua fresca y doblar esas espaldas a eso y al compás cada remo? Es como un ritmo. Luego ellos remaban dos o tres veces y alguien se detenía. Todos se despedían con un ademán de despedida y seguían así hasta que el grupito en la ribera se empezaba a hacer más pequeño y más pequeño. Y para ellos la pequeña barca se hacía más pequeña a medida que se alejaban. Finalmente se perdieron de vista unos de otros. Ya entrados en el mar, el sol estaba bastante oculto para entonces. Solo había rayos de luz en el rojo, en el cielo por el sol, desde las montañas distantes de Galilea. 37. Y entonces nos fijamos que mientras navegaban, deben haber sido el joven Juan. Él era más joven el grupo. Él se cansó, no fue tan capaz de remar como esos pescadores corpulentos que habían vivido en el mar toda su vida y fuertes brazos y acostumbrados a remar día y noche. El
joven Juan, en sus probablemente sus 30 o 20 o 30, debe haberse detenido y limpiado su sudor, quitó su cabello de su cara y dijo: hermanos, descansemos, descansemos unos minutos, vaya, esto como que me está agotando, estoy cansado. Y ellos metieron los remos, deben haber quedado quietos por minutos, por unos minutos, nadie decía nada. 38. Y después de un rato, el joven Juan debía haber volteado y dicho: me gustaría testificar mientras estamos descansando aquí. Ustedes saben cómo es, después de que ha tenido una reunión, después de que algo ha sucedido que los estremeció de emoción, ustedes tienen que testificar al respecto, ustedes le tienen que decir a alguien al respecto. Así que el joven Juan dijo: me gustaría dar un testimonio. Esa es una cosa que después de hoy nosotros podemos verdaderamente decir que no estamos siguiendo un falso profeta. Ciertamente fue convincente para todos hoy el ver que no estamos cayendo, siguiendo un falso profeta. Como muchos maestros de nuestros días no están diciendo que estamos, nosotros estamos siguiendo a un hombre que no pertenece a ninguna organización. En las condenas y lo demás, ellos no dicen que nos hemos ido al otro extremo, pero no nos hemos ido. Pues yo claramente puedo recordar cuando era un muchachito. Miren, vamos a oír una reunión de testimonio. Unámonos con ellos ahora, pensando en nosotros mismos. 39. Juan dice: cuando yo era un muchachito, puedo recordar cuando mi mamá me tenía en el porche. Nosotros fuimos criados allá cerca de Jericó. En la primavera, cuando yo lo recogía a mi madre un montón de flores y veía sus bonitos ojos cafeces mientras las llevaba a ella. Y ella me tomaba en sus brazos y me mecía. Me cantaba cantos acerca de Dios y acostumbraba contarme historias bíblicas. Cómo me gustaba oír esas historias bíblicas. Y ella me contaba que un poco más abajo del vado, el gran poderoso Jesús se paró un día allí y ordenó que esas aguas retrocedieran en el mes de abril, cuando las aguas bajaban a chorro y el Jordán se detuvo mientras nuestro pueblo entraba en la tierra que le fue prometida. Como él encontró con el gran guerrero cuando él sacó su espada parada a la puerta, y es Josué, el gran guerrero, sacó su espada para encontrarse con el hombre y él dijo: ¿quién eres tú? ¿Eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él dijo: yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y Josué arrojó su yelmo y se postró. 40. Y recuerdo a mamá diciéndome, mejor dicho, mientras me decía, ella dijo: escucha, Juan, mi muchachito, siempre cree en Dios. Un día, cuando nuestra gente era esclava allá en Egipto, el gran Jehová Dios envió su profeta allá. Nosotros lo seguimos en una columna de fuego. Nuestro pueblo y ellos entraron en el desierto sin nada, sino solo la ropa que tenían puesta. Y Dios hizo descender pan cada noche y lo esparcía en el suelo. Y nuestro pueblo comió pan en ese desierto por 40 años. Yo me solía entusiasmar cuando era muchachito. Dije: mamá, Dios tiene toda una fila grande de hornos allá arriba, en el cielo, y un montón de ángeles trabajando en la noche. Y ellos se levantan allá y hornean todo ese pan y descienden y lo ponen en el suelo. Y ella decía: no, hijo. Tú entiendes como un niño, Dios no necesita tener hornos para hornear. Dios es un creador y todo lo que Dios tiene que hacer solo era hablar la palabra y el pan caía en la tierra. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: un testimonio en el mar, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, estado el día 20 de julio del año 1962. Continuamos. Párrafos 41 dice: y ahora, mis hermanos, él dijo: hoy, cuando yo los vi traer a ese muchachito allí con esos 5 panecitos y 2 peces, y lo vi a él partir ese pan y multiplicar eso para alimentar a 5,000 personas, yo supe que ese no era un falso profeta.
él tenía que estar asociado con Jehová Dios, porque así otra vez el mismísimo Dios en el que nosotros creemos estaba allí haciendo sus mismas obras otra vez. Él estaba creando pan. Debe ser el mismo Dios que guió a nuestro pueblo para entrar en esa tierra, seguro. Y les quiero preguntar, ese muchachito, faltó a clase sin permiso de la escuela, con ese panecito o dos en su mano. Ven, ese panecito no significaba nada. Solo lo podía alimentar a él mientras lo tuviera. Mientras estuviera en sus manos, no era mucho. Pero una vez que fue puesto en las manos de Jesús, alimentó a 5,000. Y esa pequeña fe que ustedes tienen en Dios, mientras la mantengan para ustedes mismos, no significará mucho. Pero una vez que se le dan fe a él, vean lo que sucede. Si sucediera que hubiera un científico entre nosotros, me gustaría preguntarle, ¿qué clase de átomo soltó él allí? No solo era pez, sino que era pez cocinado. No solo era pan de trigo, sino que era pan cocinado. 42. Puedo oír a Juan decir, yo me paré y lo miré. ¿Se fijaron ustedes en él? ¿Cuán calmado y quieto? Él no estaba asustado. Él dijo, ¿cuánto pan tienen ustedes? Dijimos, tenemos 5 panes y 2 peces. Él dijo, tráiganmelos. Y que la mitad se siente de 50 en 50. Uy, hermanos, no estaba emocionado. Él sabía exactamente lo que iba a hacer. Y él dijo, hermanos, ¿no se parecía él a Jehová? ¿Se fijaron en sus ojos cuán fuertes, cómo miraban ellos? Él se parecía exactamente a Jehová. Y él sí era Jehová. Parado allí, partiendo ese pan, multiplicando esos peces y cosas así, y alimentando a 5,000 personas. Por lo tanto, hermanos, nosotros no estamos siguiendo un falso profeta, porque si Jehová alguna vez era Jehová, él todavía tiene que ser Jehová. Y si ese hombre es lo que reclama ser el hijo de Jehová, entonces él hará las obras de Jehová. ¡Amén! ¡Cuán sensato fue ese testimonio! 43. Verdaderamente debe haber estremecido de emoción. Y debe haber sido Simón. Ustedes saben, él siempre tenía que añadir su parte de todas maneras. Él dijo, maravilloso, Juan, yo aprecio ese testimonio. Permíteme añadir el mío ahora. Andrés, mira, quédate quieto un momento. Su hermano sentado al lado de él. Andrés fue y se quedó toda la noche con él. A la mañana siguiente, allí vino él diciéndome, encontramos al Mesías. Miren, yo soy un lector de la Biblia, yo sé lo que el Mesías debe ser, y sé que han habido muchos de ellos viniendo diciendo Mesías, pero ¿y qué? Este era el Cristo y que el tiempo estaba a la mano y lo demás. Así como está predicho ser en los últimos días, otra vez, muchos vendrán falsos profetas diciendo que el tiempo está a la mano, y yo, que el Mesías está en el desierto, el Mesías está aquí. Dijo, no lo crean ustedes, ven, no escuchen eso. 44, miren, fíjense bien, pero él dijo, mi padre nos dijo que a Andrés y a mí una vez, que cuando el Mesías viniera, él tendría que venir de acuerdo a la escritura. El Mesías escritural. Y cuando yo entré en su presencia ese día con mi hermano Andrés, que estaba sentado aquí, y él me miró al rostro y dijo, tu nombre es Simón. Tú eres el hijo de Jonás. Yo supe que ese era el Mesías. Yo sabía que nosotros no habíamos tenido un profeta por 400 años. Y mi padre me enseñó en la escritura, de acuerdo al pergamino de Deuteronomio, que Moisés escribió, que Moisés, nuestro profeta, de lo cual hemos vivido todos estos años, cientos de años, fielmente a su enseñanza, que él dijo, profeta de en medio de ti, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y acontecerá que cualquiera que no oyere a este profeta será cortado del pueblo. Miren, yo sabía, y mi padre me enseñó por las escrituras, que ese Mesías sería un profeta. Y cuando lo vi hacer la señal del profeta, yo supe que ese era el Mesías. ¡Oh, cómo eso debe haberles hecho algo a ellos! Sí, 45. Y Felipe dijo, me gustaría testificar. Está bien, Natanael.
Él dijo, bueno, hazlo, da tu testimonio. Y Natanael dijo, ¿pudiera decir algo primero? Y todos ustedes saben, y Natanael se puso de pie de un salto. Y él dijo, siéntate, estás meciendo la barca. Ustedes saben cómo se pone en una reunión de testimonio. Todos tienen que decir algo, ustedes saben, rápidamente. Y dijo, pues, puedes tomar tu turno, pero siéntate, espera un momento, quédate quieto. Estás meciendo la barca. Y dijo, mira, siéntate y cuéntanos tu testimonio. 46. Y él dijo, cuando Felipe vino a mí, yo estaba allá debajo de la higuera orando. Y cuando yo estaba orando para que Dios enviara al libertador, y cuando Felipe se acercó a mí y dijo, hemos encontrado al Mesías, nosotros lo hemos encontrado, nosotros sabemos quién es. Es el hijo de José, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Yo lo dudé. Yo dije, mira, espera un momento, nada bueno puede salir de Nazaret, de ese grupo de gente. Pero él me alentó, él dijo, tú ven, ven por ti mismo. Miren, esa es una buena respuesta. No se queden en casa y lo critiquen. Vengan, tomen su Biblia, escudríñenlo y vean si está correcto, pues es su alma, ustedes saben. Así que entonces él dijo, fuimos a la reunión y tan pronto como llegamos de donde estaba Jesús de Nazaret, él me miró directamente al rostro y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y yo dije, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y eso fue muy convincente para mí. Eso lo concluyó. Y hermanos, todos ustedes saben lo que yo hice. Me postré a sus pies y dije, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, porque yo sabía que escrituralmente ese era el Mesías que estábamos esperando. Yo lo supe por medio de la señal que él nos dijo. 47 el párrafo. Debe haber sido Andrés que dijo, un momento, pensemos todos en algo por unos momentos. ¿Recuerda usted el día que íbamos a Jericó? Sí, yo lo recuerdo. ¿Y recuerden ustedes una cosa extraña que le era necesario pasar por Samaria? Sí, nosotros recordamos eso. Y él llegó allá a esa ciudad, a Sicar. Y cuando él llegó, nos envió a la ciudad a comprar alimento. Y ustedes saben cómo nos trataron en la ciudad. Y cuando regresamos a donde él estaba, estábamos asombrados. Nuestro maestro estaba conversando con una mujer de mala fama. Miren, en aquellos días ellos las tenían marcadas. Ustedes podían saber quiénes eran. Oye, en nuestros días no están marcadas, pero ellos podían saber que eran de mala fama por la manera que se comportaban. Y estábamos asombrados. Ustedes saben, hermanos, que nuestro maestro sería encontrado con tal persona, una persona de mala fama como lo era esa mujer. Bueno, ella no era nada, sino solo una mujer común de la calle. Y allí estaba nuestro maestro, allí solo al lado de ese pozo, conversando con esa mujer. Así que estábamos todos asombrados. Y todos ellos dijeron, eso es correcto, eso es correcto. Entonces él dijo, nos escondimos detrás de los matorrales para darnos cuenta de lo que él estaba hablando. Y lo oímos cuando él dijo, mujer, dame de beber. Y pensamos, mira, ¿no es extraño que nuestro maestro le pida servicio a una prostituta? Para mí eso demuestra lo que él era. Él era Dios, seguro. Él le pida a cualquiera, a todo mortal, no importa en qué condición ustedes estén, es para que él quiera. No es extraño. Pensamos que nuestro maestro le pediría a esa mujer de mala fama que lo hiciera un favor. Y nosotros estábamos sorprendidos. Y nos dimos cuenta que rápidamente ella le contestó y dijo, Señor, no es costumbre, tú siendo un judío, que me pidas a mí una mujer de Samaria. 48. Y Marcos empezó a decir algo. Andrés dijo, quédate quieto un momento. Así que entonces él dijo, escuchen. Dijo, ¿recuerdan ustedes lo que él dijo? Dijo, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Y yo te daría agua que no tienes que venir a sacarla. Y ellos siguieron la conversación por un rato acerca de la religión de ellos. Entonces por primera vez pensamos que nuestro maestro había sido atrapado en una trampa. Pues nuestro maestro le dijo a la mujer, ve, llama a tu marido y ven aquí. Y rápidamente ella volteó y lo miró en la cara y dijo, no tengo marido. 49, el párrafo. ¿Recuerden cómo nuestros corazones casi nos fallaron? Nosotros pensamos, mira, ahora algo anda mal. Aquí nuestro maestro le dice a esa mujer, ve, llama a tu marido.
Y nosotros habíamos visto la señal mesiánica sobre él y todo, y supimos que él era el Mesías. Y aquí vimos sus obras y supimos que él era ese profeta de Dios, dijo que él levantaría. Nosotros supimos que él lo era, pero sin embargo aquí está una mujer negando que él está diciendo la verdad, igual que Sara que se negó delante del ángel. Nunca lo dije, pero ustedes ven lo que el ángel dijo. Así que ellos se pararon allí un momento y dijo, no, tengo marido. Y luego nuestro maestro la miró directamente en la cara y dijo, has dicho la verdad. Miren, nosotros no podíamos entender eso, ¿por qué era que en un momento él dijo, tú tienes un marido? Ella negó que tenía un marido. Luego él se volteó y dijo, has dicho la verdad. ¿Recuerdan ustedes cuán confundidos estábamos? Y luego él le dijo a ella, has dicho la verdad porque 5 maridos has tenido y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Así que tú has dicho la verdad. Párrafo 50, por último. ¿Cómo estábamos tomados? Todos alarmados. Queríamos ver lo que la mujer diría. Nosotros sabemos que cuando él hizo esto, los fariseos, la iglesia, los incrédulos dijeron, este hombre es un adivinador, Belcebú, un demonio. Pero esta mujercita en su condición volteó y lo miró a él en su cara y dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Pero ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy el que habla contigo. Y con eso ella entró corriendo a la ciudad y les empezó a decir a los hombres de la ciudad, venid, ved a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Amén, gloria a Dios. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Un testimonio en el mar, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 20 de julio del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Un testimonio en el mar. Párrafo 51. Miren, eso le pasaría inadvertido al incrédulo. Ellos nunca lo reconocerían. Ellos fueron predestinados a descreer la palabra. ¿Creen ustedes eso? Judas así lo dijo. Hombres que desde antes habían sido destinados para esta condenación, que se levantarían en los últimos días para descreer la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que eso es la escritura? Seguro, destinados por Dios para ser incrédulos. ¡Qué condición tan lastimosa! Incrédulos, no lo pueden evitar, así como Esaú no podía evitar ser Esaú, ni Faraón de ser Faraón. ¡Qué condición tan lastimosa! Y si usted es un creyente esta noche en la palabra de Dios, ¡cuán bendecidos son sus ojos de vivir en este día para ver la gloria de Dios, cómo ha sido derramada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo por todo el mundo! Si usted no es tan dogmático y atado por medio de credos y denominaciones que ni siquiera puede escuchar la palabra de Dios, ¡qué condición tan horrible en la cual estar! Dos veces muertos y desarraigados, sin una esperanza de alguna vez ser salvos. Eso es lo que la Escritura dice. Tan muertos que ni siquiera entienden nada sino el credo de ellos. 52. Fíjense bien en esa mujer. Ella no estaba muerta. Ella lo captó rápidamente. Ella era una simiente predestinada para vida eterna. Y tan pronto como eso destelló sobre ella, rápidamente lo captó. Ella supo. Ella dijo, Señor, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos declarará estas cosas. ¿Quién eres tú? Y Él dijo, yo soy Él. Y ella lo creyó. Y fue y les dijo a los hombres en la ciudad. Y ellos salieron y lo invitaron a entrar. Él nunca lo hizo otra vez. Pero la Biblia dice que ellos creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Miren. Esa es tanta escritura como yo sé colocarla. Está aquí delante de mí y ustedes la leen igual. Es en San Juan, el capítulo 4, donde ustedes la pueden encontrar. 53.
Luego debe haber sido Mateo que dijo, permítanme testificar, ¿recuerdan ustedes ese día cuando íbamos a Jericó e íbamos allá para visitar a algunos amigos? ¿Y recuerdan ustedes a nuestra amiga allá, Rebeca? Y ella era la esposa de Zaqueo. Y ella nos había dicho que su esposo era un hombre de negocio y como él era un incrédulo, porque era un miembro de la sinagoga. Y la sinagoga dijo que cualquiera que creyera que ese hombre era un profeta, era excomulgado de la iglesia. Y él pertenecía a todas las sociedades del día. Y así que él sabía que si alguna vez lo confesaba, que él sería echado fuera. Pero Rebeca, su esposa, la discípula de nuestro Señor, era una creyente y le solía decir a él todo el tiempo, Zaqueo, este hombre de acuerdo a la escritura, o tú no tienes derecho de interpretar las escrituras, el rabí es el único quien lo dice, pero el rabí estaba errado, el rabí es el único que lo debe decir, fíjense bien, pero Rebeca decía, yo estuve allí y lo vi a él obrar. Yo sé que él es ese Mesías. Él es un profeta. 54. Así que en la mañana que él iba a pasar por allí, Rebeca debe haber orado toda la noche por su esposo. Ella quería que él fuera salvo. De esa manera ustedes tienen que orar por la gente. La oración cambia las cosas. Así que ella debe haber orado toda la noche. Al amanecer, el pequeño Zaqueo se levantó y se puso la mejor ropa que tenía, ustedes saben, y salió y le dijo a Rebeca que él iba a salir para tomar aire fresco. Pero esa noche quizás el Señor había estado lidiando con él, de acuerdo a los pensamientos y la oración de Rebeca. Miren, si ustedes quieren que Dios salve a su esposo o a su esposa, continúen orando por ellos, continúen orando. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Solo continúen orando y creyendo. Si hay cualquier chispa de vida allí en lo absoluto, Dios pondrá algo en el camino para que ellos lo vean. Amén. Entonces, si ellos lo rechazan, entonces eso depende de ellos. Pero fíjense bien. 55. Entonces, esa mañana, ella oró fervientemente que algo sucedería que convenciera a Zaqueo que ese era ese profeta que ellos estaban esperando. Los judíos siempre creen a sus profetas y el Mesías iba a ser un profeta porque Dios les había dicho a ellos que creyeran a nada menos que a un profeta. Así que entonces él tenía que ser el profeta. Así que entonces, esa mañana, Zaqueo salió y me imagino que Rebeca se rió entre sí y dijo, alabado sea Dios, él va allá tan seguro como yo estoy aquí acostada en esta cama. Zaqueo fue, va allá y él se va a la puerta de enfrente donde él sabía que Jesús de Nazaret iba a pasar, pero allí había tantos que ni siquiera se podía acercar a él. Él era pequeño de estatura, así que él subió por la avenida Gloria hasta la calle Aleluya. Allí es donde él generalmente cruza. Y él se subió a un sicómoro y se sentó. Si ustedes quieren encontrar a Jesús, ustedes lo encontrarán en la avenida Gloria o en la calle Aleluya o en algo así, amén. Así que él supo que él cruzaría allí. Entonces se subió y se sentó en ese árbol, dijo, yo lo observaré y cuando él dé vuelta a la esquina, yo expresaré mi opinión acerca de él. Yo no creo que él sea algún profeta, no lo creo. Y así que me subiré a este árbol y obtendré mi propio concepto de él cuando él pase por aquí. Recuerden que él nunca lo había visto, así que él pensó, ¿sabes qué? Él quizás me vea aquí arriba, 56, así que puedo ver a Zaqueo allá arriba, poniéndose todas las ramas y hojas alrededor de él para que estuviera bien camuflado. Nadie lo vería. Y después de un rato,
Un ruido se oía por la calle. Es extraño que en donde quiera que Jesús está, generalmente hay mucho ruido. Y ahí se oía mucho ruido por la calle. Él dijo, bueno, debe estar acercándose. Y se fijó que dando la vuelta a la esquina, venía un hombre corpulento, calvo. Dijo, lo siento, amigos, se tienen que hacer a un lado. Nuestro maestro está muy cansado. Él ha estado aquí. Otros iban pasando por allí. Miren, ¿cuál de ellos sería él? Después de un rato, un hombrecito de apariencia mansa pasó por allí. Él pensó, ¿y es eso a lo que ellos le llaman un profeta? ¿Es eso a lo que ellos le llaman el Mesías? Bueno, él no es profeta. Mírenlo a él. Él ni siquiera se mira como un profeta. Él ni siquiera se viste como un profeta. Pero él caminó quietamente hasta que llegó debajo del árbol y se detuvo y alzó la vista y dijo, Zaqueo, desciende, yo voy a casa contigo hoy. ¿Recuerdan ustedes lo que Zaqueo dijo cuando él se unió a los hombres cristianos del evangelio completo de allá después que fue salvo? Él dijo que él se sorprendió grandemente, pues no solo supo que él estaba arriba, sino que supo quién era él. Y dijo, Zaqueo, desciende de ese árbol, yo voy a casa contigo. Zaqueo se postró y dijo, Señor, si he hecho algo mal, estoy dispuesto a enmendarlo. 57. ¿Cómo necesitamos más Zaqueos hoy en día? Cuando ellos pueden ver las manifestaciones y la presencia del mismísimo Dios que están prometidas en la Biblia y se levantan y se apartan de ello. ¿En qué condición tan lastimosa está esta nación? ¿Qué condición tan madura para el juicio? Y muchas veces ustedes dicen, yo no tengo que escuchar eso. Vayan y escuchen a alguien que les dé palmaditas en la espalda y que les permita vivir en pecado. Entonces, encuéntrense allá en el tribunal del juicio y vean qué es lo que va a suceder. Ustedes huyan de la ira que viene. Arrepiéntanse o morirán. Dios, cuando Él hace cosas, Él hace cosas como las que está haciendo hoy en día. En ninguna parte en la escritura, en alguna vez, envió tal cosa sin que el juicio lo siguiera. Exactamente correcto. El juicio va a caer tan cierto como estoy parado aquí en la plataforma. ¿Ven? El juicio va a caer tan cierto como estoy parado aquí en la plataforma, como un siervo de Cristo. Seguramente ustedes recuerden eso. 58. ¿Qué reunión de testimonio? Oh, hermanos. Y luego él dijo, ¿recuerdan ustedes cuando salimos de la ciudad también? Juan dijo, cuando salimos de la ciudad, estaba un anciano ciego sentado allí, llamado Bartimeo, y él estaba sentado en la roca, y estábamos como a unas 100 yardas de él, y de la ciudad se oyó un gran ruido. ¿Recuerdan cómo Bartimeo nos testificó y nos contó cómo sucedió? Él estaba sentado allí meditando acerca de, oh, si pudiera haber vivido en el día cuando los grandes profetas anduvieron por este camino, cuando Elías y Eliseo del brazo descendieron por este camino yendo al Jordán para abrir las aguas, para cruzar al otro lado. Si yo hubiera vivido en ese día, hubiera corrido por estos adoquines y me hubiera postrado ante ellos y dicho, oh, gran profeta de Dios, ora por mí para que reciba mi vista. Pero, ay de mí, ellos me llevaron a la sinagoga y yo le pregunté al sacerdote al respecto. Él me dijo, mira, espera un momento, Bartimeo, tú eres un anciano ciego.
No hay nada que te pueda ayudar. Los días de los milagros ya pasaron. Solo pertenece a la iglesia y tú estarás bien algún día cuando te vayas al cielo. Pero ustedes saben, yo siempre he pensado en mi corazón. Él dijo que si alguna vez hubo un Dios, Él todavía tiene que ser Dios. Amén. 59. Oh, hermano, ¿cómo necesitamos algunos hombres como ese? Y es generalmente cuando ustedes están pensando en cosas como esas que Él aparece. Escudriñen las Escrituras. Es cuando la gente está pensando y creyendo. Cuando ustedes tienen su mente en quedarse en casa y no asisten a la reunión de oración el miércoles en la noche para ver Amamos a Susi o algunas de esas cosas tontas de televisión que ellos tienen y evitan ir a la iglesia, ¿cómo van a hacer a ustedes algo con una clase de gente así? Ustedes saben que las aves hacen sus nidos en la primavera del año, pero si esa ave macho no ha estado con esa ave hembra, esos huevos no empollarán. Ella los puede cubrir y ser tan fiel y quedarse allí hasta ponerse tan débil que no pueda volar del nido. Pero si esa ave hembra no ha estado con el ave macho, el compañero, esos huevos no empollarán. Se pudrirán allí mismo en el nido. Párrafo 60. Y así está de malo hoy en día. Hemos recibido a esa gente en la iglesia por confesión y por carta y lo demás, que sabe tanto de Dios como un hotentote sabe acerca de un caballero egipcio. ¿Y qué tenemos? Un nido grande lleno de huevos podridos, hombres y mujeres que no saben más de Dios que cualquier otra cosa. Es tiempo de limpiar el nido y empezar desde el púlpito hasta el conserje, y poner a esa gente en contacto con Dios, que sabe qué es el poder de Dios, que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, ¿correcto? Ustedes no los pueden hacer diáconos, y habiendo sido casados 4 o 5 veces, y toda clase de cosas así, porque es una boleta de comida. Es una vergüenza. Esas cosas están entrando entre nuestra gente pentecostal, y es y en la debilidad del mensaje que le permiten a la gente estar en el encanto del pecado y en el alboroto. Y luego ellos mismos todavía se llaman santos. Necesitamos un avivamiento sacudidor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, un testimonio en el mar, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 20 de julio del año 1962. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, un testimonio en el mar, párrafo 61. No hace mucho hablando con el gran... o mejor dicho, lo oía a él hablar, el gran evangelista Billy Graham. Cuando él estuvo en Louisville, Kentucky, él reprendió a esos predicadores. Yo estaba sentado allí. El doctor Mordecai Ham, quien lo guió a él a Cristo. Él es un buen amigo mío. Él acaba de pasar a la gloria a los 90 y algo años de edad. Unos cuantos me hace como un año y medio. Y el hermano Ham estaba sentado allí a mi lado. Y Billy se paró allí y dijo, ustedes montón de predicadores perezosos, dijo. Yo voy a una ciudad y me quedo allí por 6 semanas. Y cuando lo hago, obtengo 30,000 confesiones. Ustedes saben, ellos lo llaman, yo creo que eso es lo que ellos lo llaman decisiones. Las decisiones están bien, las decisiones son confesiones, piedras. Pero, ¿qué provecho hace el tener piedras si ustedes no tienen un albañil para que las corte dándoles la forma de hijos e hijas de Dios? ¿Qué provecho hace un millón de decisiones cuando todavía están en el encanto del pecado y actúan como si nada y nunca han tenido un cambio de corazón? Todavía fuman, mastican tabaco, beben, aspiran tabaco molido, miran televisión, se quedan en casa en lugar de ir a la iglesia, ponen su nombre en un libro y se llaman cristianos. Hombres, permitiéndoles a su esposa salir al patio con unas cositas puestas.
62. El otro día vi a la escena más horrible que alguna vez haya visto. Yo estaba allá en la cafetería Crimson y estaba esperando que viniera el hermano Argenbright. Y allí venía una mujer. Yo nunca vi una así en mi vida. Ella tenía verde aquí y rojo y todos los diferentes colores. Pudiera haber sido una mujer muy bien parecida, pero de la manera que ella tenía uno de esos cortes de cabello estilizados como la primera dama. Ustedes saben, todos esos tonterías. Y allí estaba ella parada. Y yo soy un misionero. Yo he visto pelegra, yo he visto lepras y yo nunca vi nada así en mi vida. Y me iba a acercar a ella para preguntarle si podía orar por ella, decirle que yo era un misionero y que yo sentía lástima por ella. Yo quería orar por la mujer. Pensé, yo nunca he visto lepra como esa en una persona. Un ser humano con ojos verdes, azules y toda clase de tontería, con la suficiente manicure en sus labios como para pintar un granero. 63. Mujeres, hubo una sola mujer en la Biblia que alguna vez se pintó la cara. Esa fue Jezabel, y Dios se la dio a los perros para que se la comieran. Así que si ustedes ven a una mujer usando eso, ustedes pueden decir, ¿cómo está usted, señorita carne de perro? Eso es exactamente lo que Dios la llamó. Él se la dio a los perros, pero para que la comieran. Exactamente correcto. Lo que necesitamos hoy en día es una limpieza de casa para el reino de Dios, ¿correcto? Sí, y yo iba a ir allá y orar por esa pobre muchacha. Y si ella se hubiera lavado y dejado crecer su cabello, ella hubiera sido una jovencita bien parecida. Y empecé a ir allá para orar por ella. Y ahí venían dos más. Yo dije, vale más que me quede quieto. Yo no sé. Algo ha sucedido desde que estuve aquí. Y luego me fijé que eso está por donde quiera, por todas partes ahora. Hermanos, ¿cómo puedes seguir estas cosas tan más tiempo? Dios le prohibió que hicieran eso. Sí, señor. 64. Miren, volviendo a nuestro tema, esa mañana Zacarías dijo, o mejor dicho, Bartimeo el ciego dijo, yo estaba sentado allí escuchando y oía un ruido venir por la calle. Y todos estaban tropezando uno con otro. Y oí al sacerdote que me había dicho que los días de los milagros ya habían pasado. Él era el director de la asociación allí. Él dijo, yo lo oí decir esa mañana. Nosotros vamos allá para poner un alto a esta tontería. No vamos a llevar a cabo tal reunión como esa por aquí. Ustedes saben, el diablo se lleva su nombre, el diablo se lleva su hombre, pero no su espíritu. Dios también se lleva a su hombre, pero no su espíritu. Recuerden eso. Así que cuando él salió de allí, dijo, vamos allá para nosotros. Yo oí a ese mismo sacerdote viniendo y diciendo, oye, tú, que puedes levantar los muertos. Nosotros tenemos aquí todo un cementerio lleno de ellos. Ven y resucita uno para nosotros. Te creeremos. 65. Él no payasea para nadie. Recuerden cuando esos romanos lo tenían en los tribunales esa mañana. Ellos le pusieron un trapo sobre su rostro, sobre sus ojos, y lo golpearon en la cabeza con una vara y dijeron, dinos quién te golpeó, si tú eres un profeta, te creeremos. Ustedes saben que él supo quién lo hizo, pero él no payasea para el diablo. Él hace sus obras para magnificar al Padre. Él dijo, y sus propios espíritus hoy en día no obran para payasear. Él únicamente magnifica a Dios para que se cumpla su palabra. Jesús dijo que él hizo estas cosas para que se cumpliera lo que fue hablado por los profetas. Y hoy en día él hace estas cosas para cumplir lo que prometió para que haría. Él no tiene que hacer. Él los pudiera dejar continuar sin que se cumpliera. Pero él lo prometió hacer y eso es lo que él está haciendo. 66. Pero Bartimeo el ciego. Juan continuó con su testimonio. Bartimeo, el ciego, dijo, ustedes saben, yo no sabía. Yo nunca había oído de él. Cuando menos pensé, la gente se estaba tropezando y me tumbaron y todo. Y yo dije, ¿de qué se trata todo el ruido? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo el ruido? Yo sencillamente no entiendo. ¿Qué es todo el ruido? Finalmente una mujer amable dijo, oh, señor, ¿qué es lo que pasa? Dijo, señora, ¿De qué se trata todo el ruido? Yo estoy ciego, no puedo ver. Oh,
¿No ha oído usted alguna vez del profeta de Galilea? No, señora, yo no he oído de él, dijo. Bueno, Jesús de Nazaret, usted sabe. Usted es un judío, sí. Bueno, usted sabe que nuestra Biblia nos dice en nuestros pergaminos que Jehová, nuestro Dios, iba a levantar un profeta como Moisés y él iba a hacer lo que hizo Moisés. Sí, yo sé eso, será el hijo de David. Oh, eso es exactamente correcto, dijo la joven. Yo soy discípula de este hombre. Ustedes saben, todos los discípulos de Cristo siempre tienen lástima de aquellos que están ciegos y de aquellos que están necesitados. Una reunión se puede llevar a cabo en el vecindario. Y ellos van y toman a toda persona enferma que puedan para llevarla. ¿Ven? Ellos harán. Todo pecador que puedan conseguir, ellos siempre quieren mostrar misericordia. Esa joven dijo, bueno, él es ese profeta de Galilea. Él pasa por allí y ¿me quiere decir que él es el Mesías? Ciertamente, él es el Mesías. Entonces dijo, ¿dónde está él? Él está como a una cuadra. Miren, allí es donde ellos lo señalan. A ustedes, donde él estaba, como una cuadra de ustedes en el camino. 67. Bueno, el Bartimeo, el ciego, dijo, usted sabe, él ya me pasó. Había muchos cientos que lo seguían y uno le estaba arrojando frutas podridas diciéndole, oye tú, profeta Galileo, si tú eres un profeta, haz esto. Oye, nosotros tenemos a un hombre enfermo aquí, veamos que tú lo sanes. Otro diciendo otras cosas y algunos gritando, salve el rey de los judíos. Y el otro diciendo, gloria al gran Dios del cielo que ha levantado entre nosotros al hijo de David. Y todos, algunos estaban cantando, hosana al profeta, el rey. Otros estaban diciendo haciendo burlas de él. 68. De esa manera es, siempre hay una multitud mixta. Una multitud mixta, creyentes manufacturados e incrédulos, siempre conglomerados. Allí están ellos, aun cuando los hijos de Dios vinieron delante de Dios en el libro de Job, diciendo que Satanás estaba presente entre ellos. Exactamente correcto. Cuando los hijos de Dios aparecieron en la presencia de Dios, ciertamente, ellos siempre están allí. Miren, allí estaban ellos. Y no estaba diciendo una cosa y otra. Y Bartimeo, el ciego, dijo, yo recuerdo que la escritura dice que el hijo de David, que Moisés dijo que este Mesías, este profeta que se iba a levantar, sería un profeta. Y si él sería profeta, él entenderá, oh Jehová, ten misericordia, hijo de David, ten misericordia de mí. Y su fe tocó a Jesús, aleluya, su fe, él nunca lo pudiera haber oído por encima de toda esa multitud, comportándose así. Algunos empujándolo, diciendo, quédate quieto, y lo demás, pero su fe lo tocó. Y la Biblia dice que Jesús se detuvo. Yo quiero predicar sobre eso en una ocasión, y Jesús se detuvo. Sí, Jesús se detuvo. ¿Qué era eso? La fe de un ciego mendigo lo detuvo. Y le preguntó lo que él quería, y él dijo, que reciba mi vista. Él dijo, tu fe, como le dijo a una mujer que tocó su manto, tu fe te ha salvado. Recibe tu vista, porque tu fe te ha salvado. Él se volteó, siguió su camino. Bartimeo, el ciego, se quedó allí. Él me dijo que recibiría mi vista. Aquí estoy. Enseguida, él vio algo moverse delante de sus manos. Allí él podía ver sus manos. Él se fue por el camino glorificando a Dios. ¿Recuerdan ustedes esos hermanos? 69. Oh, la reunión de testimonios se estaba poniendo muy emocionante. Oh, todo estaba. Y ustedes saben, por casualidad, el diablo miró hacia abajo, a lo largo de la colina, y los encontró sin Jesús. Ellos se habían ido sin él. Fue allí que el diablo tuvo su oportunidad. Él dijo, ahora tengo la oportunidad de hundirlos, porque ellos se han ido sin su maestro. Miren, permítanme decir esto amorosamente, reverentemente y hermanablemente. ¿No piensan ustedes que eso es igual que hoy en día? Yo pienso que es la misma cosa, que durante el tiempo de este avivamiento, las iglesias han llegado a ser destablemente ricas. Los pentecostales ya no están en las calles tocando un pandero. Ellos ya casi no tienen el valor para pararse allá en la calle para llevar a cabo una reunión. Rara vez ustedes lo ven, eso es correcto. En lugar de tener al predicador antiguo salvado por Dios,
Ellos tienen alguna clase de estudiante intelectual procedente de alguna escuela bíblica, tratando de copiar el modelo del mundo, que no Israel, cuando quiso denunciar al rey de ellos, o a denunciar al rey de ellos que era Dios. Y cuando el profeta se acercó a ellos, Samuel, él dijo, ustedes no, ellos querían ser como el resto del mundo. Y Samuel dijo, Dios es el rey de ustedes, Dios me ha enviado para ser el profeta de ustedes. ¿Les he dicho alguna vez algo en el nombre del Señor que no se haya cumplido? ¿Les he rogado a ustedes alguna vez por su sustento? ¿Les he quitado a ustedes alguna vez su dinero? No. ¿Les he dicho a ustedes alguna vez algo así, dice el Señor, que no se haya cumplido? No, Samuel. Todo lo que tú has dicho se cumplió exactamente. Nosotros creemos que tú eres profeta de Dios. Bueno, entonces, apártense de la idea de su rey. Pero ellos dijeron, pero queremos actuar como los jóneses. ¿Ven ustedes? Ellos querían actuar como el resto de ellos. 70. Y lo dijo, hermano, con todo el respeto piadoso para nuestras organizaciones, esa es la misma cosa que nuestras iglesias están haciendo. Ellas están tratando de actuar como el resto de ellas, como metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, clásicos, almidonados, bien vestidos, la iglesia más grande de la ciudad, grandes programas de construcción. ¡Qué desgracia! Cuando millones de misioneros están en el campo hoy en el día y muchos de ellos no tienen respaldo, sin zapatos en sus pies, tratando de predicar el evangelio y estamos construyendo edificios de millones de dólares, grandes sucursales y escuelas y predicando. El tiempo está a la mano, la venida del Señor. Algo anda mal en alguna parte. Vale más. Yo me quedaré con el mensaje sencillo. Muy bien. Fíjense, algo andaba mal y allí estaban ellos. ¿Qué tiempo para que Satanás entrara? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje, un testimonio en el mar. Predicado este glorioso mensaje en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 20 de julio del año 1962. Párrafo 71 dice, proseguimos con un programa grande. La reunión empezó. El dinero entró abundantemente. Todo tenemos que aumentar nuestros grupos. Cada uno. Ustedes vengan aquí a este. Proselitando todo lo demás. Formando una organización más grande. Construyendo escuelas más grandes. Aprendiendo teología y lo demás. Dios mío, ten misericordia. Ustedes tienen que ir a la escuela casi 10 años antes que puedan ser ordenados como ministro. Y luego, ¿qué hacen ellos con ustedes allí? Los llenan con ese líquido para embalsamar. Les sacan todo lo que Dios alguna vez puso dentro de ustedes. Eso es correcto. Es verdad. Dios solo los tuvo 10 días e hizo más con ellos que las escuelas pueden hacer en 10 años. Él puso algo dentro de ellos y una escuela les saca lo que Dios les puso dentro. Muchas veces aprenden psicología y toda esa clase de cosas. Y algunas de nuestras grandes organizaciones en los pentecostales me dicen que se tienen que parar allí y antes que un misionero pueda ir al campo, tiene que tomar una prueba de psiquiatría. ¡Dios mío, ten misericordia! ¿Han visto ustedes una cosa como esa? Dios es nuestra prueba. La Escritura es nuestra prueba. Estas señales seguirán a los que creen. Si ustedes no tienen un PhD, LLD, ellos ni siquiera lo permiten en el púlpito. Eso es correcto. Y Pedro era tan ignorante que no sabía ni siquiera firmar su propio nombre. Y Dios le hizo la cabeza de la iglesia. ¡Seguro! ¡Qué diferencia! 72. Sentado en Jamaica hace unas semanas, o mejor dicho, hace unos meses, yo estaba sentado allí con los hombres cristianos de negocios. Habíamos tenido una reunión y todo lo que ellos hicieron esa noche fue testificar cuando ellos tuvieron allí la celebridad de las islas. Aún algunos de la gente de Castro estuvieron allí. Y todo, grandes hombres, nuestros hermanos del Evangelio completo. Yo predico para ellos, me agradan, yo los amo, ellos son mis hermanos, no tengo nada en contra de ellos. Yo estaba parado allí y dije, ustedes hicieron que me avergonzara del mensaje que yo estaba predicando. Y ellos dijeron, ¿por qué fue eso? Y yo dije, la única cosa acerca de lo que ustedes testificaron fue que ustedes tenían un negocio allá en la esquina ganando $100 al mes. Y gloria a Dios.
De repente ahora ustedes tienen una flota de Cadillac. Y yo dije, ustedes nunca se compararán con esos hombres. Ustedes no pueden traer al mundo adentro o no se pueden comparar con el mundo. La única cosa que ustedes tienen que hacer es que no se comparen con el mundo, como las iglesias y todo que ellos están tratando de hacer con el encanto de ellos y las cosas de allí. Ustedes los tienen que invitar a que vengan a sus terrenos o no actuar como ellos. Déjenlos que vengan y actúen como ustedes. ¡Oh Dios, ayúdanos! Eso es correcto. Párrafo 73. Aquí estamos en esa clase de enredo hoy en día, en esa escena. La venida del Señor acercándose, todos durmiendo, como la Biblia dice que estarían. Aquí estamos en esa condición, la edad de la iglesia de la Odisea, la única edad de la iglesia de todas las edades en la que Cristo fue echado fuera de su propio edificio, llamando, tratando de entrar otra vez. Eso es correcto, en la edad de la Odisea, y esa es esta edad. Él es echado fuera por medio de nuestros credos y dogmas, y añadiendo a la Biblia y quitando de ella. Y allí está él parado afuera tratando de entrar otra vez. Y la iglesia allí adentro pensando que ellos están haciendo algo, teniendo apariencia de piedad. La Biblia habla de una edad intelectual. Ella dice que ellos tendrían una impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que van y llevan cautivas a las mujercillas con diversas concupiscencias, con toda clase de cosas, tomando el ejemplo de alguna prostituta de Hollywood en el lugar de Cristo es nuestro ejemplo. Hollywood no tiene nada que ver con ello, ni las modas del mundo y cosas así. Necesitamos una limpieza. Regresen a Dios. Yo sé que los estoy reteniendo, pero estoy haciendo esto intencionalmente. Fíjense, llegaremos al punto de lo que les quiero decir. 74. Fíjense, los vientos empezaron a soplar, el mar se empezó a poner violento. Ellos se habían ido sin él, se habían ido con un gran programa en alguna parte, se habían ido para hacer esto. Todos están interesados en esto y en eso y lo otro. Y se habían ido sin él. Una grande multitud de toda clase de gentes que salió con Moisés fue la que causó el problema. Y yo pienso que eso es la misma cosa que ha sucedido hoy en día. Lo sobrenatural ha sido hecho y hemos traído gran multitud de toda clase de gentes. La misma cosa. Eso es lo que causa el problema. Fíjense. Párrafo 75. Luego el rugir. Satanás empezó a soplar su aliento venenoso sobre ellos. Los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como esto. Ustedes necesitan una educación intelectual. Nosotros no podemos poner a nuestros ministros en el púlpito a menos que ellos tengan una gran educación. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde en la Biblia salió eso? Como esos hombres de negocio esta noche, yo les dije, ¿de dónde obtuvieron tales cosas como esas? Los primeros pentecostales que salieron. Vendieron lo que ellos tenían, dejaron sus hogares y llegaron a ser pobres. Los ricos llegaron a ser pobres para que obtuvieran vida eterna. Y hoy en día todos ustedes están tratando de decir, ¿cómo tienen? Ellos tratan de ver de cuánto se podían deshacer. Y un cierto cantante de Chicago, que no, hermano, no recuerdo el nombre del italiano, un predicadorcito. Y él dijo, pero hermano Branham, yo le quiero llamar su atención a algo. Eso fue un gran error que ellos cometieron. Yo dije, ¿qué dijo usted? Él dijo, ellos cometieron un error cuando hicieron eso. Y yo dije, ¿comete el Espíritu Santo un error, hermano? Él dijo, bueno, ellos cometieron un error al vender su propiedad. Después de un tiempo, una confusión surgió entre ellos y la gente no tenía lugar a dónde ir. Yo dije, es exactamente lo que Dios quería. Ellos fueron para todas partes divulgando la palabra. Ellos hubieran hecho, si ellos hubieran tenido un hogar, se hubieran regresado y establecido allí, pero Dios divulgó el Evangelio de esa manera. Dios no comete errores. Él los pudiera cometer para la mente intelectual, pero no para su propia manera de pensar. Seguro. 76. Se fueron con un capricho. Miren, nos damos cuenta que ellos se fueron en un capricho, estando tan emocionados porque habían visto el pan multiplicarse y cosas así.
Ellos pensaron, oh, nada más estamos remando aquí y ni nos fuimos sin él, estará bien. Y cuando menos pensaron, el mar se empezó a poner peor y peor. Satanás dijo, ahora los tengo, ahora me voy a deshacer de todos ellos aquí en el mar. Y el mar empezó a golpear y las olas espumosas y la pequeña barca se llenó de agua. El mástil se quebró, los remos se quebraron y así ellos los estaban dejando navegar de cualquier manera que podían. Estaban gritando de temor. Toda ola. Satanás estaba sentado en toda ola allí, destellando sus ojos brillantes y mostrando sus colmillos y diciendo, los hundiré en la siguiente, los hundiré en la siguiente. 77. Todas las esperanzas se habían perdido. Pero ¿saben qué? Él todavía los estaba observando. La Biblia dice que él subió al monte y estaba allí parado observándolos, viendo que estaban en dificultades. Estoy tan contento que la gracia todavía está en existencia. Si no fuera, todos estaríamos perdidos. Cuando él nos dejó, subió al monte más alto que podía haber, el Calvario. Y luego subió pasando la luna, las estrellas, Júpiter, Venus, la Vía Láctea. Los pasó completamente. Subió hasta que subió tan alto que aún tiene que mirar hacia abajo para mirar el cielo. Él puede ver por donde quiera. Y su ojo está en el gorrión. Yo sé que él está observando esta noche. Amén. Yo creo eso con todo mi corazón. Él está observando esta noche. Amén. Gloria a Dios. Parágrafo 78. ¿Qué sucedió? Cuando llegó la hora oscura, que cuando menos pensaron, allí vino él andando hacia ellos sobre el mar. La única cosa que los podía ayudar. ¿Y qué hicieron? Ellos clamaron. Ellos se asustaron con él. Miren, escuchen atentamente, estoy terminando. Ellos estaban temerosos, asustados de la única cosa que los podía ayudar, porque se miraba espantoso. Ellos dijeron, él es un espíritu, ese es un espíritu andando sobre el agua. Nada podía hacer eso más que un espíritu. ¡Oh! Ellos estaban asustados y la única esperanza que tenían, ellos estaban temerosos de ella. 79. Es la misma cosa que con esta noche. La esperanza de la venida del Señor Jesús está apareciendo entre la gente. Y cuando ellos la ven, la quieren llamar telepatía. La quieren llamar un adivinador. La quieren llamar toda clase de demonio que puede ser llamado. Y es la única cosa que los puede ayudar a ustedes. ¿Qué fue la voz que salió de él? No temáis, tened ánimo. No, yo soy. Al principio se miraba algo espantoso, pero yo soy, no temáis. Miren, hemos tenido muchas reuniones de testimonio y vemos lo que él está sucediendo a la iglesia. No se asusten, él todavía es Dios. Él es tanto Dios como siempre lo fue. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. El mismo testimonio que él era para ellos en aquel día. Podemos creer que él sigue siendo el mismo testimonio para nosotros hoy en día. ¿No pueden ustedes creer eso? Para 80, por último, inclinemos nuestro rostro por un momento. Ahora quiero que ustedes oren y digan, Dios, yo quiero que tengas misericordia de mí. Oren en su propia manera ahora. Dios, sé misericordioso. Ten misericordia. Miren, no se levanten. Por favor, esperen un momento. Vamos a despedir un momento. Sean muy reverentes. Padre Celestial, mientras nos estamos aquietando ahora, después de una reunión dura, conmovedora, penetrante, donde he tratado con todo lo que está en mí, Señor, de dar un testimonio de lo que el hombre hubiera. Vinieron a ti en los días pasados lo que ellos podían testificar y decir que habían visto suceder. Y están seguros que fuiste tú. Tú cumpliste la escritura. Mira, tú prometiste que eso regresaría otra vez justo antes del fin del tiempo. Honra tu palabra. Señor, haz tu palabra vivir otra vez. Encuentra algún corazón aquí por medio del que tú puedas probar tu palabra. Señor, escudriñame. Oh, Señor, pruébame, ayúdame. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de todos nosotros. Estamos necesitados. Te pido, Dios, que hombres y mujeres de aquí esta noche que no te conocen como su Salvador, que ellos encuentren un lugar en sus corazones de esta noche, se detengan por unos momentos y tomen inventario
Miembros de iglesia que no, que saben que ellos pueden mirar por toda su propia vida. No importa lo que ellos hayan testificado, ellos se miran a sí mismos y ven que algo anda mal. Que se prueben ellos mismos con la palabra de Dios y vean el resultado. Pruébanos todos ahorita, Señor, y encontremos dónde estamos necesitados. Y luego que clamemos a ti por misericordia. Mientras tenemos rostros inclinados y cada uno de ustedes orando, miren, nunca les pediremos que se unan a una iglesia. Únanse a cualquier iglesia que ustedes quieran, pero les estamos pidiendo esto. Yo les estoy pidiendo esta noche como siervo de Cristo. Si ustedes no reconocen a Él como su Salvador y les gustaría conocerlo, y miren, ustedes no están levantando su mano a mí, sino ustedes lo están levantando sus manos a Él. Miren, recuerden, aquí está lo que Jesús dijo. El que oye mi palabra, San Juan 5:24, el que oye mi palabra, yo lo dije esta noche en una forma tan clara y sencilla como lo podía decir. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ustedes nunca lo han creído ni lo han aceptado antes, pero a ustedes les gustaría en la presencia de Dios levantar sus manos y decir, yo ahora lo acepto. Dios, yo creo en Jesucristo como mi Salvador. Yo lo acepto a Él ahora como mi Salvador personal. Yo voy a empezar. Anoche no logré algunas manos. Las filas a mi izquierda, a la derecha del edificio. Al entrar ustedes a mi izquierda, ¿cuántos allí levantarán sus manos a Dios? Miren con sus rostros inclinados, todos orando. No levantan sus rostros, oren. Levantarán su mano y dirán, Dios, yo levanto mi mano a ti y te quiero aceptar como mi Salvador. Ten misericordia de mí. Yo verdaderamente creo que el tiempo está en la mano. Y no estoy listo para partir. Amén. Gloria a Dios. Por el tiempo vamos a concluir, mis amados hermanos y hermanas, este glorioso mensaje titulado Un testimonio en el mar, servicio realizado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 20 de julio del año 1962. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos. Vamos a orar y despedirnos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, Padre. Tú nos has dado cada momento, cada instante, ese aliento de vida. Pero no ha sido que tú nos has enviado por sí, sino que ese aliento de vida es tuyo mismo, Señor, para manifestar tu palabra aquí en esta tierra, en este espacio llamado tiempo, Padre amado. Tú, de acuerdo a las siete fiestas, estamos en la fiesta de expiación ahora mismo, Padre. Moisés y Elías a punto de traer tu mensaje, el tipo de José. José atormentado de que ya quería presentarse a sus hermanos. Su esposa gentil Asenat tuvo que irse al palacio. Ese es el rapto para nosotros, Padre. Y en ese tiempo estamos viviendo, Señor. ¿Por qué lo decimos? Porque ya las fiestas de las trompetas pasaron. El pueblo de Israel está en su pueblo. La Segunda Guerra Mundial, las siete trompetas que fueron para reunir al pueblo de Israel. Por segunda vez ha izado la bandera hace 2500 años, la bandera de Israel. El pueblo está ahí. Así como tú enviaste al profeta mensajero gentil, revelando tu mensaje, Señor, de Apocalipsis 17, de la misma manera, Moisés y Elías vendrán en la escena, Señor, para sacar a los 144 mil. Oh, Padre, tenga misericordia de cada uno de vosotros, Señor, y muchas gracias por ese privilegio de encontrarnos, oh Señor, con tu palabra gloriosa. Si hay un día más, Padre, el día de mañana continuaremos con la lectura y este glorioso compañerismo con estos gloriosos mensajeros, profetas, apóstoles y contigo mismo, Padre, que tú trajiste ese mensaje en cada tiempo y hoy más que nunca. Señor Dios Todopoderoso, tu palabra manifestada en carnes humanas. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Las profecías del Mesías
en la vida de José. Vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un reino, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, un preso fue libre, el otro pereció, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro no. José en la prisión, un preso fue libre, y el otro pereció, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro no. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Le preguntarán, qué heridas son estas en tus manos, y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple serio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió una esposa gentil, en el tiempo de escasez a sus hermanos se dio a conocer. La mayor bendición para Efraín y después para Manasés. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. Séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y
y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió una esposa gentil. En el tiempo de a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición para Efraín y después para nacer. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día habrá llanto en Jerusalén y la tierra la lamentará, cada linaje por sí. En aquel día hablarán llanto en Jerusalén y la tierra la lamentará, cada linaje por sí. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día hablará llanto Jerusalén y la tierra lamentará cada linaje por sí. Y mirarán a mí aquel traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito.